Oye, Macie. Mateo, do you know Mateo? Macie. Claro, que no vamos a tirar. Dale ese. Oye, dale ese solo y nos buscamos una vaina que lo tire. O sea, buscamos una vaina, qué sé yo, que no puedan entrar o qué sé yo. O también déjalo ahí entonces. ¡Cállate la boca! Moreno, vete con él. Wey, ay, 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 qué lo que mi gente activa aquí en GTA 5 Roleplay, los Mina RP, miren ahí para allá, quién es que está ahí. Uy, 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 vamos a leer los comentarios, díganme a ver, vamos a ver qué tal por aquí. Vamos a ver qué tal. Hacerlo lo más rápido posible. Vamos Yo a ver qué tengo. tal, quién tenemos por aquí. Tenemos No, a no tiene, no tiene, está vacío. Graniciel, The Best, Está vacío, no tiene nada. Adobe 99FF. Fan dice, qué lo que, loco. Tenía muchísimo tiempo que no hacía directo aquí en YouTube. Y pues, yo vine, dije a ver qué tal. Pues, mi gente. Y díganme a ver, cuéntenme. Confírmenme ahí si lo ven bien el directo, si no se le buguea. Me voy a mover un poco para ver si se ve un poco lagueado o algo así. A ver, Oigan, un háganlo segundo, rápido, que este fufu, tigre fufu, nada fufu, más de fufu, verlo me fufu, da ganas de fufu, explotarle fufu. la cabeza, si te mueves. Siento insano, fufu. ¿Qué tú vas a hacer si le explota la Que cabeza? lo Me que va a vengan, explotar vengan, yo. vengan a ¡Ese buscarme, loco! vengan a buscarme, estoy aquí en plaza. ¡Mira, A ver, qué lo que, mira! ¿Qué es lo que te pasa, Tengo amigo? ¡Ay, mi gadget, tengo madre! ¡No, mío, que gadget! tengo un ¡Mira, dolor qué de te lo cabeza! pasa, amigo! ¡Móntate! ¡Mira, mira! ¡Te subiste! ¡Hablamos, hablamos! Ya ustedes saben, mi gente, estamos activos aquí. Vamos a buscar a otra gente primero, porque no te voy a llevar. ¿Qué es lo que? ¿Cuándo va a jugar el Free Un Fire? Un individuo país no ha por ahí. vendido. Como tú quieras, loco. ¡Muévete, muévelo de ahí, muévelo! ¿Alguien? ¿A mí? No te pegues de la música, mío, que me lo van a tumbar. Bueno, hay que parar una gente ahora, porque... Dale, Coño, dale. esa gente no. Voy a vaquear aquí, espera. Pato. Ya tenemos uno allá arriba, ya. El tigre Moreno. se me. Oye, yo lo estaba parando y tú sabes lo que él hizo. Él ¿Qué chocó con hizo? la jipeta y se fue de boca. Ven acá, Moreno, salva afuera, Moreno, un momento. Oye, nada Mira. más te estoy diciendo algo. A mí me están invitando por una mafia, ¿oíste? Nada más te dice. Mira, mira, apéate, Moreno. Quítate la máscara, esto. ¿Para qué? Yo no me voy a quitar la máscara aquí, muchacho. Quiero hablar contigo, loco, quiero hablar contigo. Que no, aquí no, muchacho. Y como quiera que no se puede usar, quítate, quítate, lo mamá. Ah, ¿qué fue lo que tú hiciste, Moreno? Que te llevaste uno tú por ahí, te lo llevaste. ¿Cuándo? A mí me dijeron que te llevaste una persona, tú. ¿Cuándo? Que te lo llevaste, que estaba aquí en plaza, te lo llevaste y para allá lejísimo por un monte. Oye, llévate de eso, de lo que te digan a ti, que te va a morir vivo, Oye. ¿Estás seguro que eso no es mentira? No, yo no me he llevado nada de gente. Los dos, ahorita íbamos para allá tú sabes, con el jefe de mecánica. Pues el tigre no se puso el cinturón y salió volando de la jipeta. ¿Con cuál jefe? ¿El jefe de mecanisco? ¿Cómo es que se llama? Sí, de mecanisco. Yo no sé, yo creo que Tony, algo así, no sé en realidad. Es un tigre ahí, un feíto.
tú sabes. Salió volando y lo perdimos. Para el que no le deja comentar, es porque tienen que suscribirse al canal. No, pues eso está raro, loco. Está raro eso. ¿Quién te dijo eso a ti? A mí me chivan una vaina que tú estás agarrando a la gente y llevándote por un monte y todo. Oye, llévate de eso. A la policía o nada más para escaparme de para allá arriba. Jota, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú tienes algo que hacer hoy? Hay que buscar a la gente, lo verde, tú sabes. Ah, eso sí, hay que darle ploma a ploma. Para que tú oye, sepas. Si no encuentras más gente, denle para acá. Yo tengo una vaina aquí. Desespera, mi loco, se espera. Mariscón. Eso, pero no podemos durar tanto rato aquí con una gente aquí secuestrada sin hacer nada. No es verdad también. Pero, no, llegar, pero. Vamos a llegar. ¿Usted se espera o yo? No, yo me puedo esperar. No, hay que dar otro. ¿Porque qué? No, vamos a darle, que nosotros somos pila. Son dos policías que hay. Ya ustedes saben, mi gente, tienen que suscribirse para... Sí, cancelo, lo mismo. Cinturón, por si acaso. En el que nos demos a la juía, oye, cinturón de guan, ¿oyeron? Usted haga la doña de la... De la vaina, please. ¿Qué vaina? De la tienda, esto. Hey, loco, tú me tienes que poner de jefe, compañero, para yo, tú sabes, recaudar gente. Oíste. Hay que ver, porque eso, si te pongo este después, yo no voy a estar. Nada más lo va, no, pues saca diosito. Uno de esa gente, compadre. Es que los diositos nada más se pueden poner de jefe, hay cuatro jefes. Vos saca no uno quiero de morir, no me quiero. Tú no te quieres morir, cállate la boca. No me quiero morir. Déjeme, pero regáleme cuarto cuando terminemos esto. Güey, mío, que ya está la boca para donde. Ay. Te callaste. Dile que se pare, que se quite los pantalones. Párate y quítate los pantalones. Ay, mi madre. Espérate. Quítate los pantalones. Ay, ahora agáchate. No, esta tienda no se va a poner de acá. Deben esperar un minuto. Después que se suscriben, tienen que esperar un minuto. No aparece, para lo hablar por el chat. Espérate. Abre. Otro día jugamos Free Fire, Delvin, tú y yo ahora en GTA. Espérate, primo, espérate. Dame una cajita por aquí. No. Rodemos. Ah, vela aquí, espérate. ¿Dónde están los... ¿Y los policías? ¿Dónde están? Son dos. Estaba contigo ahora. En plazo. Vámonos. Yeah. Llévense ese pan. Vamos a dejarlo botado, vamos a dar una puñalada, vamos a dejarlo botado. No, hay que hacer una tiendita para joder esos policías. Es que no hay en el teléfono, parece que hay uno en el teléfono. Mira, saca el teléfono, tú ves. Ay, sí, hay uno. Mira, yo lo siento por usted, entonces. Espera, me da una puñalada, dile que se pare. No, espérate. Dame la vaina a mí, espérate, dame el cuchillo. Dale, te lo voy a pasar, pero me lo devuelve hoy. Claro. Ahí está. Cuidado si me lo da a mí la puñalada. Bueno, mío. Despírase. Espérase. Te pega en cerebro. Ey, watch out si se escapa, que le va a quitar el esposo. Pero ahí mismo, eso me lo dijeron a mí. Los dos, allá usted tiene ahí en el bloque venden machete, un peso. Sí, eso hay que buscarlo. Tú lo puedes comprar, los machetes. Sí, hablamos después. Se quedó ahí, lo puedes comprar. Listo. Y si se levante que yo no sé ni qué. Vámonos, yo te doy tu vaina después. Dame la vaina, ¿qué va a hacer? Vámonos. Mándela viejito, primo. Ahí, Wilson, breque, Wilson. Qué maldito haitiano, loco, qué maldita cura, compadre. Qué maldita cura con estos haitianos, loco. Cinturones. Ok, estoy viendo, dígame, a ver, lo ven bien el directo, no se le frisa nada. Lo ven con calidad, ¿cómo lo ven ahí el directo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo sé que ahorita va a haber promo con los verdes. Ahora yo lo que... No, yo voy a secuestrar al jefe. El jefe que hay que secuestrar. El jefe, que se llama jefe, LeBron James, yo creo que...
No, ese tigre hay que buscarlo, creo que vamos con un rifle al lugar, tú sabes dónde. O esperamos después. Tú tienes... O puede ser que lo hagamos que nos cargan atrás, lo llevamos para el campo. No, loco, no robamos nada, loco, no hay policía, tuvimos que darle una puñalada y olvidar al tigre porque no había policía para atracar la tienda, loco. ¿Eh? No había policía, Frank. Dime, a ver, ¿qué pasó? Usamos AP. ¿Usamos qué? En el lugar, usamos AP. Eso no se puede. Eso de que afuera. Para allá arriba. Pero para allá arriba mejor usamos AGA, ¿qué tú dices? No hay metralleta. Vamos a sacar. Yo nada más hay una ahí en la casa, yo creo que. Una AGA. El diablo, ¿y qué fue eso? ¡Ay, mi madre! Yo no veo nada. Una explosión ahí, ¿qué pasó? Mira ese carro ahí, Dios mío, loco. ¿Qué carro? ¿Y qué fue lo que explotó? Yo no escucho explosiones ni nada. El haitiano, yo no escucho explosiones. ¿Y qué hace el carro del Plima aquí? No sé, loco, ¿qué hicieron con el vehículo? ¿Qué es eso ahí? Plimo, deme un blade, que lo voy a matar todo, espérate. Tranquilo, moreno, wey. Wilson. Dígame. Tranquilo, no, déjalo así, chancero, vamos después lo agarramos. En el carro y vaya a guardarlo. Está todo. Pues el carro es tuyo, coño. ¿Qué pasó? ¿Algún problema? ¿Qué pasó de qué? ¿Algún problema? ¿Quieren ir preso ahora mismo? Métanos preso, güey. Cuidado con lo que tú dices por ahí, oíste. Cuidado, trepa tuya. Tú puedes llamar al gobierno si tú quieres. Mira, que el que pendejo. Y el otro pone que va a poner la puñalada aquí mismo. ¡Qué pendejo! Espérate, dame dar una puñalada a ese. No lo mate. Wey, ¿tú qué es lo que tú dices? Mío, no me voy a darle un tiro aquí mío. Pero oye, démelo. Este hombre, Dios mío. Mío, te saco un cuchillo y te doy una puñalada. No, mío. ¡Oh! ¿Y qué pasó? Yo escuché chuiquiti. Se murió. Viene policía. Ven. Vámonos. Plimo, muévase, Plimo. Nos fuimos. Pero ven acá, una pregunta que yo le voy a hacer a ustedes. No, cuidado. Mierda. Venga, Juan. Y un brillo, merao. ¡Ni un brillo! ¡Ni un brillo! ¡Sacado del clan! ¡Ni un brillo! ¡Verdad! Mierda, te encajé uno, pero... Tú sabes de tiene el pechismo. Ahí. Primo, wey, Wilson, pero usted, Wilson, tiene que ir a mejorar esa mirilla, Wilson. Adiós, primo, pero te di uno, sacó el pistola ahí mismo. Dios mío, vámonos, Wilson. Los policías son unos frecos. Mierda, pero vamos a agarrar el primo tuyo, agarro este, ven. Está toro. Agarra el primo tuyo, corre. Todo capa, loco. You can watch the stream, Kanek, you have no problem with that. Dale, nos fuimos. Vamos para el hospital. Y atrás. Hospital, este hospital no sirve, es que está aquí. No sirve ese hospital. No, los otros días yo me caí para baja con tú. Ay, Dios mío. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque. O le hacemos un guan guan. ¿Usted sabe dónde está el nuevo? Porque yo no sé dónde está, ¿no? El nuevo, no me recuerdo bien, pero es por las. Si tú me dejas manejar mía, a ver. Déjame manejar, a ver si me recuerdo. Monta tú ahí, a ver. ¿Y el primo tuyo? ¿Dónde que está? ¿Se tiró? Mierda, ¿por qué el primo se cayó? Coge un carro y búscalo, ve. Yo voy a llevar a este. Tato, espérate. Coña. Uy, pero...
Ese maldito moreno está loco, ahí mi madre. Ahora vamos a ver dónde está el hospital nuevo, que yo no me recuerdo, en verdad. Yo creo que por aquí. Yo creo que por aquí. Vamos a ver. Este mismo es Emergency. Ok, aquí estamos, pero ¿dónde yo llevo a este loco para que lo curen? ¿Dónde yo voy a llevar a este loco? El moreno se quedó, el moreno, el haitiano ese, dice que venezolano. Si tú le dices que haitiano se quilla él. De venezolano. Dios mío, ¿por dónde? ¿Y dónde que yo lo voy a revivir este loco? Jesús. ¿Y por dónde yo voy a ir ahora con este loco encima? Bueno, mío, te voy a hacer un one-one. Déjate ahí tirado. Bueno, mío. Qué bobo, ¿eh? Qué bobo, mi gente. Yo en verdad no sé cómo... Hay alguien viva. Wey mío, ¿y qué lo que? Todo bien ya. Me duele la cabeza. A ti sola, a mí me duele el cuerpo entero, vámonos, ven. Como que me estoy wey, cuidado, como... si me da, cuidado. Linda, loco, es que pasa que estoy viendo como a Linda, loco, siento que me... Vámonos, ven. Dios mío. Te quedó el moreno por palomo. Siento que me estoy sangrando todavía, loco. Como que es que... Yo no sé, en verdad. No sé, loco, pero vamos a bajar, vamos a ver cómo lo hacemos, en verdad. Mi gente, ustedes escuchan una música de fondo un poquito fuerte y la voz mía se escucha saturada. ¿Cómo ustedes la escuchan? Porque yo tengo pila con agua en el tren. Yo estaba en el hospital nuevo, pero yo, vamos a encontrarnos en la plaza, encontrarme en plaza. Ese carro que está ahí, ¿quién es ese carro? Diablo, está duro este carro, ¿eh? Me llevo la batería, pues, ven. A ver. Ahí, ya la tengo, vámonos, ven. Vámonos. Maneja tú. Vámonos para la plaza, ven, vamos a meter esta batería en el chino, ven. ¿Se escucha todo bien? Ah, perfecto, loco, está heavy. La canción se escucha más fuerte que mi voz. De verdad. ¿Dónde están? El primo llegó aquí, ustedes no están. Ah, pues yo voy a quitar la canción, entonces. Yo la quité, crack. Quítate. Espérate. No, mentira, quédenselo. Ustedes se lo pueden quedar al carro. Pero va, honguito, pero ese carro como que dice mío, porque te lo saqué este cuarto, tío, loco. No, es verdad, ese carro es suyo, mi patrón también. Es más, hasta la llave le voy a dar todo. Pásame la llave, ven. Toma, coño, me gusta. ¿Y ese carro? ¿Y qué fue lo que le hiciste el carro, loco, ahora? Es un buggy, lo que pasa fue que... usted sabe que no se maneja tanto. Ay, mi madre. Patrón, siento como que me estoy desangrando. Oye, yo también me estoy desangrando, loco. La ¿cómo lo hacemos? Se la da el primo. Esto es gente. Dásela al primo, la jipeta. Vamos a andar con dos carros. Yo saco la Mercedes o la Uro. La Uro.
¿La saco, la aburo? Sí, sí, sácalo. No, suelta eso. Pero que después no se mueve mucho, loco. ¿Qué es lo que, Luis Paulino? Dime a ver, pero ¿qué aquí, tal? Muérete aquí, vamos a ver qué hacemos. Ya, pero la vida. Vamos a Cherokee, que los Cherokee corren más rápido. ¿Dónde vamos? Vamos a ver un policía, vamos a ver un policía. No, creo en verdad no, porque yo estoy malo. Vamos a llevarlo para el hospital a este hombre todavía. Mi madre. Estoy viendo a Linda. Yo perdí el cuchillo y la pistola. ¿Quién tiene una pistola? Bueno, vete para el lugar a buscar la pistola. ¿Qué usted dice? Vamos para allá, venga. Dale. Venga, más traple. Señor Jesús, cúrame, señor. Harner, te amo. Siempre quiero entrar al clan HG. Por favor, ayúdame. Te amo. Morado, moreno, volado, que no se escribe en el Instagram, bro, del clan, que se llama arroba heptygaming. Tú escribe ahí, tú mandas tu estadística. Y si tú eres duro, esa gente te meten, bro. Porque lo que más hay es cupo, hay como 10 cupos disponibles. Oh, ¿y ese one que hicieron esto loco? Oh, ¿y qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Una vaina ahí rarísima. Y nada, mi gente, déjame ver por aquí los comentarios. Bueno, patrón, nos vamos allá en el más allá. ¿Qué hacemos con los otros? Dice, y Delby se fue. Ya, hay un AMS. ¿Qué hacemos con los otros? Bueno, mío. Ey, hubo alguien que dejó la puerta abierta aquí, ¿qué es lo que? A ver. ¿Por dónde que se entra, pues? Ahí mismo. ¿Qué hacemos con los otros? Sí, te escuchamos. ¿Qué? ¿Cómo así los otros y Delby? ¿Y a dónde que estamos, mamá huevas? No te entiendo. Atrás de ti, coño. Hubo alguien que dejó la puerta abierta de la vaina. Yo me abrí ojito ahora. ¿Cómo así, Delby? Venga, yo no tengo pistolo. Ante Moreno, que me está llevando el diablo. ¿Cómo así? Compay, siempre que hablan, vengan para acá, cierren la puerta. Está bien, Moreno, está bien. Te voy a decir una cosa, si están en camarita, nunca enseñan este lugar, cambien la ventana o qué sé yo, para que no se vea este lugar, ¿oíste? Ok. Heptic Gaming, hey, Colón. Mi gente, este lugar que ustedes ven aquí, esta es la base de mi ganga, miren esto. Lo que tenemos, miren los baños. Todo cagado. Pero imagínense. Aquí tenemos una plasma ahí. ¿Cogiste la pistola? Y aquí tenemos el logo de la ganga, la 42. Me quedé en escuadra de 4. ¿Pero cuántas partidas tú tienes, loco? Si tú cumples, loco, tú escribes ahí en el IG, mira Popeye, ya me pone un poquito. Voy a ver si llego al médico rápido. Ay, mi gente, los que no pueden comentar, tienen que esperar un minuto. Ustedes se suscriben y tienen que esperar un minuto para poder hablar, porque eso es así. Hay que comprar o poner munición, porque ya la munición se está acabando. ¿Qué munición de qué? ¿Cómo que? Había como 100 chalecos y los 100 chalecos que había. ¿Qué 100 chalecos? ¿Cuántas panas yo los hallé ahorita con 40 chalecos? ¿Cómo así, loco? Espérate. Oye, no me vengan a hablar mentiras. Vengan todos para hacer la reunión, todito lo quiero ahora. Oye, si viene a hablar mentiras para acá, te voy a dar one chat, oíste. Cállate la boca, que tú ni sabes. One chat, Guadal, cállate tu boca, mariscón. Jefecito aquí, el único jefe aquí es uno, yo. Cállese. ¿Quién es después de ti? Vengan todos para acá. Vamos a ver. Eso llama el grupo de GTA, ¿cómo así? ¿La ganga o el servidor? Está por esa puerta, papá, ¿quién que tú estás hablando? Date quieto, dile que vengan para acá todito, vengan para acá todito. Dale para acá, mariscón. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí con la ganga. Ese paneto, oye. Está poniendo un par de vaina, oye. 40 chalecos los hallé yo ahorita. Dije que fue el amigo de él que se lo dio.
como que si yo fuera estúpido. Yo voy a contar cuántos chalecos hay ahí en la base, en el coso. Y, voy, y si me están hablando mentiras, lo voy a buscar en la base de datos. Verlo ahí. ¿Cómo se llama? El servidor se llama Lomina RP y Delby. Yo sí no he cogido chaleco, yo nada más cojo cuando voy a coger cojo el 6. Porque tú sabes que para la guerra que uno se va. Y los chalecos, hasta cuando un estrellón que tú tienes por ahí, te parte los cabezas. Pero que los chalecos no más son para tiro, porque cuando hay un rol de eso agresivo, eso no hay que andar en la calle con 30 chalecos. Porque... No, no, pero yo no estoy diciendo eso. Venga, primo, para darle un chin de chaleco. Le voy a dar dos chalecos. Y si usan chalecos, tienen que usarlo, ¿no? ¿Sabes? Dos chalecos. Déjame revisar cuántos chalecos. Yo cuando saco son 10 chalecos y le doy la, al primo y a esa vaina. De 10 no paso, jurado. Loco, pero ¿cómo que 16 si ayer habían 100 y pico, loco? Te estoy diciendo y saqué 10 ahora y le di como 3. La atleta, pero de 100 bajan a 16. En un día y fue ayer que yo metí 100, loco, que yo lo compré todito y eso es lo que era, loco. Velo ahí. El pa- oye, el panita está callado, está. Ven para acá, ven para la base, ven. ¿Cómo que se, cuál es la ID del pana? ¿Cómo que se llama? Ven, ven, que Acosta le está en el baño. Compay, con 40 chalecos los hay ahorita. Llévate de mí. Ven para acá, Acosta, 151, ven para acá. Ahora mismo, right now. Right now, motherfucker. Mío, eso no me está gustando que me hablen mentiras. ¿Tú sabes lo que pasa si me hablan mucha mentira aquí, no, verdad? ¿Quién está hablando mentira? ¿Tú estás seguro que uso 40 chalecos, loco? ¿Qué es? No, compadre, no. ¿Cómo cuánto tenía él, más o menos? Compadre, oye, ahorita estaban haciendo una vaina, se murió el baneta. Uh-huh. Y yo lo chequeé. Y andaba con pilas de chalecos, yo no sé, como 30 o 40 por ahí. Y me dijo di que fue un amigo mío que me lo dio. No sé en realidad. Ok, está heavy. Pero no, ya, si tú no me quieres creer, no, yo te creo, yo te creo, pero... Si es verdad lo que tú me estás diciendo, loco, tú sabes que para él es un CK, eso no es verdad. ¿Tú estás claro? Claro, claro que yes. Bueno, pues... Vamos a tener que bregar eso, entonces dile al tigre que venga para acá, que... Mira, ese panita no quiere ni venir, loco, porque está claro, compadre. Está claro. ¿Por qué no viene? Wey, que venga para acá, loco, ven para acá, Costa. Tú no entiendes, viejo. Tienes 5 minutos para venir para acá, para la sala de reunión. Ese tigre, loco, estaba raro, y el colombiano, por eso que el colombiano te dije a ti que no lo trajera para acá. ¿Tú lo trajeron para acá, el colombiano, eso? No, yo no lo traje, seguro él lo trajo, bueno. ¿Cómo que lo trajo porque anoche? Yo después me fui, loco. Yo le dije, ay, pregúntale al primo que yo estaba con el primo. Yo le dije, no lleve esa gente para allá, pregúntale. Primo, nadie, ¿qué yo nadie, dije? Nadie puede entrar para acá, nadie. ¿Qué yo dije, primo? ¿Qué yo dije? Dios mismo, es verdad. Porque si, sí, oye lo que pasa, si viene otra ganga y sabe de este lugar así, tú sabes qué va a pasar con nosotros, ¿no? ¿Verdad? Lo van a eliminar de sí, nosotros. Sí, sí. Tú sabes que lo oye, que lo oye. Lo que pasa, oye, que lo que yo le diga a él, cuando ya yo me iba, estaba no allá en el mañana de comprar carro. Uh-huh. Yo le dije, oye, no lleve ese colombiano porque todavía el que lo va a notar al colombiano no está aquí. Uh-huh. Tú sabes, no lo lleve para allá. Ve acá, quítense la máscara cuando estamos aquí, vamos a ir el vaino todo. Pero como quieras, una falta de respeto de ese pana, loco, no me gustó eso. I don't like that pero shit. Pero nada, en realidad uno le dio una oportunidad porque en realidad uno no le dijo a él. ¿Cómo, que, ¿Cómo así cuando uno le dijo? ¿Por qué? Tú le dijiste claro, anoche. Claro, cuando vinimos todos, ¿qué fue lo primero que yo dije? Le enseñé cómo se abre la puerta y que yo dije de la zona. Claro, es verdad. Tú... ¿Te recordaste ahora? Sí, adiós, sí. ¿Qué problema? Usted tiene que beber su Fofo B12. Vamos a ver. Claro, Blivo, tengo que haber poco menos. Mi gente, me acaban de traicionar, yo no me lo puedo creer. En este dedo, loco. Ay, mi madre. Entonces, el tigre nos traicionó en pocas palabras. What? No sé, en realidad, creo. O sea, hey, vamos a salir a buscarlo con la arma larga, pues. Vamos a salir a buscarlo con la arma larga.
Dame una, yo no tenga. Bueno, vamos a darle a Pitorita porque figura tú. Yo no tengo esa vaina, coño. Yo me puse chaleco ahí, pero me sale a buscar. Yo la puedo comprar de aquí, pero necesito... Necesito cosas, loco, yo. ¿El qué? MB20. Necesito un par de pesos. 20.000 cada mini acá. Lo que voy a buscar en el cajero, vamos, ven. Coño, yo no tengo nada. Si yo tuviera, te doy. Y eso, pregúntale cuenta ayer al primo. Eso es verdad, es verdad. Oye. El primo se quedó seco ayer. Oye, ¿tú sabes lo que me pasó? Ahí tú coges machete, tú puedes coger machete de ahí adentro. ¿Cuál es el machete? El que dice Sword. Tú lo puedes comprar, que cuesta un peso. Dame, ver. Mi gente, vamos a buscar ese tigre, lo vamos a machetear, loco. Porque ese tigre no traiciona a ese desgraciado. Espérense un momento. Primo, antes de que salgamos a buscar el tigre. Ajá. Vamos a ver los comentarios por aquí. ¿Por qué me dice esa, mi primo? ¿Qué es lo que te dice? Y que no puede permitirme esa arma. ¿Cómo así? No tiene dinero encima. No tiene cuarto encima. Ah, no, yo no tengo ni un peso arriba. Tú sabes que yo me morí. Ni dos pesos. Yo tenía 200 pesos, pero yo me morí. Por el primo chocó y me dejó tirado ahí. De granado. Yo me devolví, pero yo no lo vi. Claro, primo, yo estaba en la construcción adentro con todo arriba de un plato ahí. Puta, pues, vámonos así. Vámonos entre motores. Vamos, mira, él te va a dar un machete, él. Entre motores, dame un machete, primo. Pues mira que loco, ese tigre, visto que está aquí, él tiene entra radio. Tú sabes que él está como escondido, loco, él. Déjame comprar otro yo para mí. Nos metemos en una radio diferente, tú sabes, y lo buscamos por todos lados. Sí. Métete al radio. Al radio 55, métete. No, ¿qué radio 55? Métete al radio 125. Ya, ¿me escucha? Vamos a salir, vamos a buscar ese tigre. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, primo, vamos, 125, vamos a buscar a ese hombre que nos acaba de traicionar, ese desgraciado. Cierre la puerta. ¿Tú me escuchas? Nos acaban de traicionar, mi gente. ¿Me escucha? Nos traicionaron. Sí, te escucho. Y vamos a salir a buscar a ese tigre. Primo, salga de ahí, corre. El diablo. Saque los motores. Ahorita no está ahí, Espérense un momentico. Ey. No está aquí. Saquen los motores. Estoy aquí afuera. A ver. Máscalo, primo, máscalo. Estoy aquí afuera. Vengan para acá. Vamos a ver, miento. Vamos a responder los comentarios. ¿Qué es lo que es Justin 666? Dime a ver, bro. ¿En qué está? Dime a ver, crack. No me escucha mi wey, perdemos un momento. Guarda el carro, espera. Primo, saca unos motores de ahí, se llama Honda. Ahí adelante, en la vaina del motor. Mi gente, vamos a buscar pleito con todos estos tigres. ¿Por dónde vamos a buscarlo? Wey, Wilcho, te escucha bajitísimo, Wilcho. Tú tienes el micrófono metido en el ano. Bajito. Y ahora, primo, escúchame. Ahora sí, primo, ahora sí, perfectamente. Wey, yo ando con una banda de haitianos. Vamos para plaza, búscalo por plaza. Espérate. Hay que revisar para una vez por la ambulancia. Llegando. La ambulancia anda buscando a alguien. Cuando viene a ver fue que se murió el chamaco. Venga. Dale.
Lo creo, no creo que se murió. Dime a ver, Jesús Abreu Rodríguez, ¿qué tal, bro? Un saludito ahí de parte de X Arnel. Dime a ver, bro, ¿qué tal? Fue muy lento, desde que usted viene a esa ambulancia, la perdimos, compañero, porque no vamos, sabemos. Vamos a pasar por plaza, yo creo que el tigre estaba por plaza, que se cambió la ropa y todo. Vamos a averiguar. Vamos a ver por aquí. Deme un momento, mi gente. Pues sí, para los que quieren hablar. Para los que quieren hablar, mi gente, tienen que suscribirse al canal y esperar un minuto. Después que se suscriben, pueden hablar. Y por eso que alguna gente no puede hablar en el chat y todo eso. Estamos en búsqueda de este tigre ahí que nos traicionó ese desgraciado. Vamos a ver. 45, 50. Yo lo que estoy esperando es que se vea bien el de esto, porque yo en verdad no estoy viendo nada. ¿Qué es lo que tú crees que va a estar? ¿Tú crees que está por aquí, por la plaza? Yo no creo. Mira la ambulancia, mira la ambulancia, la ambulancia, la ambulancia. Sí, vela aquí la ambulancia. Soy yo aquí. Wey, mi, una pregunta mío. Yo estoy buscando un pana que anda vestido como de nosotros, ¿tú lo has visto? No, loco. Primo, ¿y qué pasa? Pero yo le voy a pagar un par de pesos por esa información. Primo, usted se checarlo. No venga. No, usted me echó a Pablo. Yo lo veo y yo tiro por la nube. Está heavy, wey, a mí también arreglame un ahí, MS. El panita tiene cabello verde. Maestro, estoy igualito, yo vamos por el lado de eso porque vamos a... Hasta ahí yo me voy a morir, loco. A ver. ¿A dónde? Vamos a pasar por... Déjame visitar a los policías, déjame visitar a los policías, hombre. Dale, dale. Hombre, me... Ay, coño, lo que yo quería, dejar el tiro. Digo, si querés, llegamos a encontrar. Vengo a hablar, espérenme ahí. Vamos a ver. Estoy esperando que los policías respondan ahí porque esos policías andan como lentos, loco. Vamos a quitarnos del medio de la calle, que ahorita viene un carro y uno desgrana. Que no desgrane para caer atrás y desgranar después de a él. Sí, sí, es el camión de Jesucristo, no desgrana. Tú tienes chaleco antiguo, yo no tengo, pásame uno, ven. Toma. Pásame uno, ven. ¿Qué ha pasado? Esperando que los policías se activen para detonar. Pero yo hay dos policías activos, dos MS activos, un mecánico activo. Barcista no hay. Vamos para el garaje central, yo creo que están por ahí, vamos para allá a revisar. ¿Cómo que para el garaje central? ¿El garaje central es este? No, digo al garaje, loco, el garaje principal, el de mecánico. Entonces, que hay dos ahora. ¿Cómo así? Pero míralo aquí. Güey, mío. Güey. Estaba muriendo, no me quisieron dar asistencia. Tuve que hacer la cosa. Cae no atrás. Ven, vamos por el lugar, vamos. Cae no atrás. Voy a ver lo que le va a pasar a ese. Voy a ver lo que le va a pasar a mi gente, ese tigre. Ese tipo no sabe que está muerto. Luis Alberto, dime a ver, bro, ¿en qué está? ¿Qué es lo que es, Luis? ¿Qué es lo que es, bro? Déjame calibrarte una pirueta aquí. Vépete. Uy, alta gama. Uy, el mejor. Mira, en una sola goma. Mira cómo saco los pies. Para afuera, ahí. Uy. Ya lo, pues yo dejé botado a esa gente.
Bueno, mi gente, este tigre lo voy a detonar feo, feo. Espera que yo la cargue a este, que lo voy a virar los sesos. Vamos a ver. Méteme por aquí, ¿dónde es que está el escondite eso? ¿Dónde es que están esta gente? Sí, ok. ¿Por dónde era? Por aquí derecho, sí. ¡Uy, moreno! ¡Oh! ¡Pero mira el moreno! ¡Oh! ¡Te voy a pasar, moreno! ¡Te pasé! ¡Ay! ¡Casi me mato, loco! No me ve ahí. Creo que no quiero hacer la pirueta. Ahí. Arremángalo el polo, che. Tú vas a ver lo que le voy a hacer yo a ese tigre que nos traicionó. Oye, lo que vamos a hacer, yo en realidad, loco, no sé, loco. Esa panita está con uno siempre aquí, tú sabes, pero nada, si te quieren darle de batia. No, tranquilo. Hasta yo le explota como una guanaba, ¿no? Pero... Cae más atrás, moreno, cae más atrás. Por aquí a la izquierda. Él sabe tirar su tiro. Mío, ¿y qué pasó, mío? ¿Por qué usted se pone así? No, lo que pasa es, manito, yo te voy a decir algo. Que no, él que está ahí, él que está ahí, cree que a mí me va a montar la mía. Esos chalecos que yo tengo, el pana mío. Párate. No, déjame aquí. Esos chalecos que yo tengo ahí, lo compró un amigo, el que entró ayer a la ganga. A un policía corrupto se lo compró. Y no, luego no sé. Que compró eso, espérate. Luego que compró esos chalecos, me dio 6 a mí. Y entonces el moreno que está aquí agarró, me cogió los chalecos y le dio 2 al mecánico. Tú tenías como silencio. 40 chalecos. Ah, silencio, que yo nada más tenía 6 chalecos. Yo tengo aquí en mi teléfono, tengo lo guardado la cantidad y le tiré foto a los chalecos. También, pues yo, una pregunta: ¿a ti te dan dinero de la venta que hacen? ¿Quién, yo? Ah, sí, a ti te dan dinero de la venta. No, ¿qué venta? ¿Cuál venta? Porque allá yo no sabía que ustedes vendían pistolas. ¿Cómo así? No. Espérate, ¿cómo así? ¿Qué venta? El moreno anda vendiendo pistolas. Oye. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? No, espérate. Que yo te grabé a ti vendiéndole pistola al mecánico. ¿Qué? Escucha. El mecánico se metió para... Ajá, ¿qué pasó? Dale para adelante, tira para adelante. Ya hablen. No, tira para adelante, que a mí, loco, tira para adelante. Que a mí tú no me vas a montar la pura. Aquí usted no me va a montar la pura, porque usted quiere hacerme enemigo de todos ellos, y eso es mentira. Todo lo que yo tengo es gracias a lo que yo he trabajado. No, ey, ¿por qué lo mataste? Porque está hablando mucha mierda. Tú quieres tirar para adelante también. Pero ¿y por qué tú lo mataste? Yo te dije a ti que no lo mataste. Está hablando demasiada mierda. Oye, el mecánico, yo lo metí ayer para acá. ¿Para acá dónde? Ayer lo metí. ¿Para acá dónde? Yo te lo iba a decir hoy, oye. Esa misma mierda, pero se me olvidó. Pregúntale al primo. ¿Qué tú me vas a decir qué? El traje anda el mecánico. ¿Qué tú me vas a decir qué? ¿Cómo, mi loco? ¿Qué es lo que tú me vas a decir? Que metí el traje mecánico para acá, pero yo no le enseñé ni la guarida ni nada. Solamente la mandé a ponerse la ropa. ¿Pero cuál mecánico es ese? El mecánico, déjame ver, Honguito, ese mismo. ¿Y Honguito mecánico? No, Honguito no. ¿Cómo es que se llama? Yo estaba con él anoche con el mecánico. Sí, el que te regaló el motor, tú sabes. Él es duro. ¿Qué hago con esta gente? No confío yo en estos negros, mi gente. Entonces el mecánico me dijo, tú sabes, yo
Oh, pero ¿y quién es ese que está ahí arriba? Ah, no, es un mono. Escucha. El mecánico me dijo, mira, mío, yo quiero una pistola, yo te la voy a comprar a ti. Entonces yo le di una pistola de la... de la 5-7. Entonces el mecánico me dio 1,100,000 por esa pistola y yo dije, porque se equivocó, jamás le devolví como 400,000 para atrás, tú sabes. Entonces le di cuarto a mi prima que está aquí y gasté los otros cuartos en carro, en vainas. Ahora, ¿esa pistola tú la compraste? No. ¿Y por qué tú la vendes? Mi loco, que él me ca... Responde. Compa, el mecánico, oye, el mecánico está con nosotros. ¿Pero cuál mecánico? Yo no conozco ese tigre. ¿Cómo tú? Ay, el que estaban hablando ahorita. ¿De cuál es que tú me estás hablando? ¿Cuál mecánico? El que estaban hablando ahorita en soporte. No me recuerdo. No, en verdad yo no me recuerdo ese mecánico. Que, oye, te dijo Dick. Deja, bro. Espera. Te vamos a meter. Cierta de pierda para yo llamar. Sí. Llámalo. Pues mi gente, yo no confío nada en esta mierda, de verdad. No está despierto, no hablemos. No confío nada con esta gente que ustedes dicen. Lemo, ¿cómo yo cierro el teléfono? Teléfono, no, usted le da para atrás, primo. Para atrás, como que si usted fuera a escribir algo, usted le da para atrás. ¿Qué ustedes dicen? Ay. Ustedes dicen, mi gente. Pero no. Yo me voy a poner mi chaleco, estos tigres están raros. Me saca mi acá, ponérmela aquí. Wey, pero ¿y qué pasó con el tigre este? Se salió. Déjame ver, se salió. No, él está aquí pero todavía. Yo no te dije que lo matara, loco. Tú no puedes matarlo así, oye. Yo no le iba a matar, yo le iba a sacar información. Loco. Uno y él está aquí todavía. Bueno, qué maldita zozobra con estos tigres, Yo no lo veo, pero vamos a decir que está aquí. ¿Y por dónde cogieron a esta gente? Está heavy. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo así. Vámonos. Tú vas a ver lo que yo le voy a hacer ahorita. Tú vas a ver, mi gente. Este moreno está raro. Yo no creo en ese moreno. Y esos dos morenos son primos. Así que ellos no se van a... ellos... Está raro, mi gente, eso. Esto está demasiado raro, mi gente. Yo no creo en nada de eso, de ese pana. Mírenlo. ¿Y dónde que están esa gente? ¿Para dónde te fuiste? Oh, para la salida, para la carretera, loco. Míralo ahí atrás, míralo ahí atrás. Esa gente tan rara, en verdad. Primo, que se perdió, primo. No, usted está creciendo. Coge pa' plaza. Cato. Bueno, yo en verdad... ¿A dónde usted está? Vuelva a donde estaba. No se escucha. Bueno, mi gente. Que hay un banquito ahí también. A ver. 172. Dame un momento. Voy para allá. Dame un momento. Dice Justin, el moreno está raro, loco. Sí, papá, está pila de raro ese moreno.
Ese moreno está demasiado raro, mi gente, en verdad. ¿Qué ustedes dicen ahí? Lo saco de la ganga, le doy un tiro. Porque el tigre dice que se robó los chalecos, qué sé yo cuánto. Y entonces vamos a hablar y el tigre como que lo mata. Raro, eso está demasiado raro, esa mierda. ¿Dónde que está? 151. Tipo la frecuencia. Hello, me escucha, hello. El servidor en Instagram me tira cuando juegue con ellos. ¿Cómo así, loco? No entendí ni verga, loco. Oye, ese tigre que salió ahí por la izquierda. Mierda, se mató. Oh, ¿y qué fue? Mira a los policías, papá, uno pidiendo ayuda a los policías, estos tigres que están dando vueltas, loco. Oye, esa mierda, loco. Ay, mío, sube, te ven. Mira, ¿qué fue lo que pasó? Yo aparecí en el hospital con dolor de cabeza, loco. Sí, pues tú y yo tenemos que hablar con privado, tú y yo. Creo que tú me digas la verdad. Está todo loco. ¿Qué fue lo que pasó, loco? Explícame, dime la verdad. ¿Con qué? Con lo de los chalecos y toda esa vaina, dime la verdad, ¿qué fue lo que pasó? Okay. Oye, ¿qué fue lo que pasó? La real. El panita mío, el rubio, yo te lo enseñé. Uh-huh. Él llegó con unos chalecos y él lo que me dijo fue que, o sea, en verdad, no, yo vi cómo lo hizo. Él le compró esos chalecos a un policía con burro. Ok. ¿Entiendes? Y él, tú sabes, se lo vendió barato, o sea, que nosotros pertenecíamos a la policía y todo eso, pero él no sabe que nosotros estamos en ninguna organización, en ninguna familia, nada. Si no, pues tú sabes, para protegernos, cualquier cosa. Pues ese fue el fin de nosotros comprar los vainas. Que lo que nosotros le dijimos a él, que era para protegernos. Entonces, él llegó con los chalecos. Él llegó con 12 chalecos. Me dio 6 y se quedó con 6. Entonces, él agarró el moreno. Yo me estaba muriendo y me cogió 6 chalecos. Y me dijo, pues tú te estás robando los chalecos. Que sí, okay. Yo le dije, no, esos chalecos me los dio el pana mío. Porque lo que se lo compró un policía corrupto. Entonces, yo lo que hice, él me lo quitó. Me cogió 4. O sea, me cogió los 6. Le dio 2 al mecánico, que él dice, y entonces 2 es lo que quedó para él. Entonces, ayer en la noche, cuando tú te fuiste a dormir, uh-huh, él agarró, pap, y nos dijo, pongan la pistola, guárdenla aquí en el carro mío, para que no, pues si nos matan, que no la perdamos. Cuando yo veo, él le agarra y le está vendiendo una pistola a un mecánico por 100,000. Y yo veo, pero ven acá, él no puede estar haciendo eso sin solicitárselo a ti. Entonces, lo que más me quilla de esto es que, en verdad, al fin y al cabo, el jefe eres tú, ¿entiendes? O sea, él, yo no sé si tú lo estás haciendo. Tú me estás diciendo en pocas palabras que él está actuando como jefe, si es el jefe. Sensato, o sea, él lo que está como tratando de a todo el mundo como que yo soy una mierda, loco, tú siendo el mismo nivel que yo, ¿entiendes? Entonces, cuando yo llego a un lugar, yo le doy el mismo respeto a todo el mundo, yo respeto a todo el mundo igual. Entonces, como yo doy el respeto, a mí me gusta que me respeten a mí, ¿entiendes? Entonces, yeah. lo que me quilla es como que él lo que quiere es que hagan lo que le dé su gana. Él hace lo que le da su gana y si uno hace algo, ya eso está mal. Es como él diga. ¿Entiendes? Entonces, yo nada más recibo órdenes tuyas, yo no tengo que recibir órdenes de él. Y en caso de que tú me digas que reciba órdenes de él, yo las recibo. Entonces, a mí que me respete porque no vamos a correr así. Le voy a hacer una, loco. En verdad, eso me quilla a mí porque yo corro por la buena. ¿Entiendes? Yo corro heavy todo por la línea, pero hasta cierto punto. Entonces, por eso tú de verdad tienes pruebas que él estaba vendiendo esa vaina. Yo tengo el pana mío, loco. ¿Y tú le sacaste camarita a eso?
No, porque yo qué sé, yo pensé que hasta tú sabías, pero yo me he dado cuenta no, que yo no sabía nada, porque nosotros no podemos hacer nada de eso. No, como yo llegué ayer y él tenía como un ímpetu de jefe, yo dije, coño, están vendiendo armas, eso fue lo que yo pensé. Cuando yo llego hoy a la ciudad, a la city, yo lo que me doy cuenta es que el tigre es una rana como nosotros, en verdad, corriendo por la calle contigo, con lo que tú digas. Entonces yo, coño, si él es el vaina, él anda haciendo lo que quiera. Él compró carro y de todo con los cuartos de armas. Él tiene carro por eso, porque está vendiendo armas, ¿entiendes? Pero que no puede ser posible, porque él no compró esa arma para gastar su cuarto ahí. ¿Entiendes? Él le vendió a 100 cada una pistola al mecánico. Pero él te lo dijo y todo, que estaban hasta metiendo gente para la ganga sin conocerlo. Metiendo gente así a lo loco. Poniéndole ropa y todo, buscándote un problema. Ese tipo siendo mecánico, tú sabes que eso no se puede meter tarjeta mecánico y entonces para ganga. ¿Tú sabes el problema que le trae eso a la ganga? Quédate en el carro. Pero es una frescura, en verdad. Tú me dices si hay que virarlo y yo. ¿Pero qué es lo que tú crees? ¿Cuál sería lo mejor? Dale de baja, loco. Si nosotros no hacemos algo y lo sacamos, nos va a querer dar de baja a nosotros, porque él sabe que puso huevo. Entonces, tú no viste. Yo sentí que fue que me dieron un tiro, en verdad, porque eso fue lo que yo sentí. ¿Qué fue lo que pasó? Pues yo te voy a decir la verdad, loco. A mí no me está gustando ese temperamento de ese haitiano. Verdad, loco, eso a mí no me gusta, loco. Yo corro heavy, yo corro fino. Se pone a buscar un bobo feo, tú vas a ver, loco. A mí no me gustó cuando yo le dije a él, vamos a traerlo para acá para sacar información. Pero yo quiero saber por qué él hizo eso. Cuando nosotros fuimos para el monte, y nosotros te agarramos nosotros a ti, ¿no verdad? Te agarramos y te llaman para el monte a preguntarte por los chalecos. Y él te dio una trompa en el cráneo y te desmayaste. Mierda, pero cuando yo estaba hablando, ¿qué? Cuando fuimos para el monte, ¿tú no te recuerdas de eso? Cuando fuimos para el monte, él te dio una trompa, mierda. Y te desmayaste, loco. Cárgame, o sea, levántame del motor, ok, ya. Vámonos caminando, ven, vamos a seguir hablando, tú y yo, ven. Pues sí, loco, lo que te digo es, por ejemplo, mira, yo quizá eso fue lo que pasó, entonces tú me dices, yo estaba hablando y él me dio. Sí, me dio una trompa. Ve, es lo que te digo, ¿por qué él me dio la trompa? Porque sabe que yo estaba diciendo la verdad y quería que yo me callara. Bueno, mi gente, ¿qué ustedes dicen? ¿Le creemos a él o le creemos al moreno? Sí, entonces yo corro heavy, loco, pero entonces él... ¿Quién tiene razón, él o el moreno, mi gente? Coño, don mi Dios y a Sara, loco. Ahí está. Bueno, mío, eso... Está raro, mío, en verdad. Hay que ver... Hay que ver cómo resolvemos eso, en verdad, porque las cosas no se pueden quedar así. No, entonces lo que me da es como que él me está haciendo como que yo soy en verdad el impostor de toda esta mierda. Y el impostor aquí él es él, loco. Si yo acabo de entrar ayer, loco, ¿para qué yo voy a coger chaleco? Yo ni he cogido para allá. La última vez que yo cogí para allá fue cuando tú me lo presentaste. Exacto, dice, mata al moreno. Tienes razón, el menor. Es verdad, mío, tú tienes la razón, es verdad. Él te está pasando de fresco y él te noqueó. Así como estábamos allá, te noqueó. Él te noqueó para que tú no hables, loco. ¿Te entiendes? Es verdad. ¿Tú sabes manejar helicóptero? ¿Verdad? Yo tengo una práctica que el papá mío me enseñó. Okay. Yo voy a pedir un helicóptero de un pana mío que lo vamos a tirar para el mar. No, manéjalo tú. Ahorita yo pongo un huevo, ¿no? Porque yo... O sea, el papá mío me enseñó a levantarlo y todo eso, tú sabes. Yo le daba porque yo vivía para allá, para el campo, entonces teníamos un helicóptero y eso. Ya, no, pero en verdad... Mira, Don, bloquea ese tigre, loco, está haciendo spam. Pero la verdad, loco, no, eso está... Está raro, loco, eso. Tranquilo, sí. LAS, menor, y a veces yo quiero hacer algo, creo que con el pana mío, porque estamos aquí, queremos bregarle a un tigre y una vaina, no, es lo que él dice. ¿Y el pana tuyo pega?
Muchachos, nosotros no estábamos por hacer una vuelta. Pero ahí él viene para acá. Shh, cállate. Espérate. Tú estás gente. Ah, tú no vas a contestarlo cuando. Creo que. Creo que uno tiene media hora llamándote a ti, compadre. Pues yo estoy la radio 808. Ah. Yo play mayoría. Creo que quién es este. Este es colombiano, amigo de eso. Ah, es el colombiano, está heavy. Pero él no está todavía. Está claro, ¿verdad? ¿Quién es que no está? El amigo tuyo no está todavía, sí. Pero no, no está. Hay que meterlo a él. No llegamos. Vamos. Vámonos para allá con la Mercedes, ven. Bueno, mi gente, esto está raro aquí. Esto la verdad está raro. Ah, mierda, pero usted no es esa. Ahí viene un... Ve acá, honguito, ve acá. No, espérate. Ese carro me lo acaban de prestar ahora, piti. Ay, Dios mío, yo lo acabo de regalar. Me va a dar un ataque. Oh, puta de puta. Pero maneja mamado de ahí. Wey, vamos por un lugar para hablar. Oíste. Te va a morir, mamá, mamado. Te va a morir, tú verás. Ah, pues este tipo está. Si lo mata, te voy a matar, guapé. Pero que a mi sol, yo no estoy chocando, loco. Loco, vete para allá. Honguito, vete para allá. Vamos, primo, venga, primo. Móntese. Espérate, te voy a marcar en el mapa, ponte ahí, espérate. Dime la portal. Vamos para allá. Ey, no me gusta, loco, esas dos gente andando, ¿eh? Tranquilo. No me gusta, loco, esas dos gente andando juntos, compadre. Yo... Nada más te digo. Güey, miente, yo en verdad no sé si creerle a estos dos morenos o a los dos blanquitos, en verdad. Yo lo que estoy es confuso, yo creo que lo puedo sacar a los cuatro y ya. A mí desde ayer no me gusta esas dos gente andando juntos, ¿sabes? ¿Por qué? Están andando demasiado juntos, ninguno se monta aquí. Ellos mejor sacaron un motor y se fueron. Tú sabes que ellos puedan hablar, tú sabes. Pues vengan para Grove Street. Pues yo en verdad no sé qué hacer. ¿Y qué fue, loco? Usted se desaparece, compadre. Aquí. Van para los otros, a ver dónde que están. Wey, ¿y dónde que ustedes están? ¿Dónde cogieron estos tigres? Estoy diciendo, compadre. Esa gente se pierden, compadre, mira. Eso es lo que no me gusta, esa gente se pierde, loco. No, mándalo de moreno. ¡Ey! Yo creo que hay un verde, aquí hay un verde. Hay un verde. ¿Aquí? ¿A dónde? No, un verde está. El patrón, voy para allá, se le dio un bajón de azúcar al amigo mío. Oíste. Dato, pero ven a Grove Street, ven para Grove Street. En la City hay un verde, el padre. Entonces déjalo aquí, cualquier cosa que. Sí, ven para Grove Street. El padre, loco, Los morenos están para loco. Está heavy, pero hay que hablar, hay que poner las cosas en orden y hablar y ponernos claro cada uno, porque así no se puede. Compadre, yo te voy a decir algo, loco, se va a estar desconfiando de mí, loco, y apuntar. Repite, ponte en shooting, que tú estés en susurrar. Que si va a estar desconfiando de mí apuntando una pistola, mejor dime, loco, voy a rodar durísimo. ¿Y quién te está apuntando pistola a ti? Ahorita tú me apuntaste con pistola, ¿o quieres decir que no? ¿Ahorita cuándo?
Cuando estábamos para allá arriba, que yo le di un tiro al panita. ¿Por qué lo mataste? Dije que no lo mate, loco. Yo iba a hablar con él. ¿Por qué tú haces eso? Y esa frescura, loco. No, compadre, que el panita se... No, a mí no me... Oye, yo sí soy un hombre que me quillo rápido, ¿oíste? Bueno, no me está en gustando. En realidad. Yeah, yo, it's me, Red Kylie, Top Region Badges. Kylie, what's your region? Real amigo tuyo, que queremos, loco, como que... ¿A dónde cogió? What's your region, Kylie, where are you from? Voy al otro, ¿dónde está el otro? Él le dio un bajón de azúcar, es lo que estoy diciendo. Ya él viene. Le llama la ambulancia. ¿Tú no ves que el otro le dio un bajón de azúcar? Vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. Llévate de mí, venga, Plimo. Plimo. ¿Qué te dice? Plimo, cuidado si me runo tiro a mí, oye. ¿Para acá atrás? Sí, sí, para acá atrás. Oye, ¿qué es lo que tengo esta puerta cerrada? Tranquilo ahí. Oigan, ¿qué es lo que? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, yo te escucho. Sí, 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 sí. Miren, ¿qué es lo que? Le voy a decir de ahora. El canal oficial de la radio 808. Aparte de eso, ustedes no pueden llevar a nadie que no sea de la ganga o que estemos... queremos invitar, no pueden entrar a la base sin nada. Después hasta el presidente no puede entrar para allá, porque si nos agarran otra ganga, eso es un CK todito de nosotros. ¿Me escucharon? Ok. Yo creo que ustedes no quieren un CK, ¿verdad que no? Claro que no. Ay, hay otra cosa más, la desconfianza, no quiero nada de eso. Cada vez que ustedes hagan algo, me lo dicen por ahí arriba, van a vender armas. Es que se le olvide todo y se le pierde a toda la mano. No, un CK es que te borran el personaje entero y te borran los carros, todo. Una vida de nuevo, desde cero. Eso es. Ahora sí. Así que si ustedes tienen desconfianza, algo, tienen que hablarlo de una vez, digan todo. ¿El que desconfianza de qué? Digan todo, que lo cual es el problema, hablen todo ahora mismo, hablen no, todo. No, yo confío en este tipo, pero tú sabes. Porque fui yo mismo que lo metí. Acá te podré confiar en él, pero fui yo mismo que te lo traje a ti para que tú sabes que supiera, pero tú sabes. Las veces se pasa de lindo. ¿Cuáles veces? Dime alguna. Tú mismo. Dime alguna. No, algunas veces tú te pasas de lindo. Pero dímelo. Pues ya reconoce no, mi error, dímelo. Ninguna, tranquilo. Ah, ¿por qué no tiene, Moreno? Entonces si no busques donde no hay. Tú sabes que te pasas de lindo, ¿viste? Pues dímela. Yo reconocí mi error porque yo soy de la gente que no reconozco mi error. Dile, espérense. Claro, aquí parece. El jefe soy yo, habla. Es que yo no voy a hablarme, loco. Pero habla porque yo necesito reconocer mi error. No, ya yo no voy a hablar, ya. Ah, pues entonces no estoy reclamando, loco, si no me quieren hablar. Y otra cosa más, si van a vender armas, tienen que decirlo ahí arriba. Y otra cosa más, lo descubre un diosito ustedes que venden armas, tú le van a dar un CK porque nada más los que pueden vender armas son los mafiosos. Ok. Uh-huh. Y otra cosa más, si van a hacer eso, tienen que decírmelo por ahí arriba, no pueden hacerlo así por así. Tatoski. Y cuando usen un chaleco, quiero que tengan máximo 2 chalecos y ya en el inventario. Si lo descubras con más de 4 chalecos, con más de 2 chalecos, es bobo lo que hay. Ok. Tato. Porque yo me gasté ayer casi 300,000 pesos los chalecos. ¿Y cómo es posible que de 100 y pico nada más haya 16? ¿Ustedes tienen chaleco, no? ¿Eh? Yo tengo chaleco. Yo te voy a decir la real. Yo te dije que lo que con los chalecos. ¿Quién fue que me lo dio? Acércate tú, sí. Los 151. Pero yo tengo... Acércate para acá, espérate, ven. Espérate. Entonces... Yo no... Mariscón. Yo no he vuelto, muchachos, para allá, para el punto. Yo no he vuelto para allá. Ahí está. Dos para todo el mundo. ¿Qué para mí? Pues sí, yo confío en este chamaquito. Tú okay, sabes que... Pues, entonces, ¿y el panel tuyo? ¿No ha entrado todavía?
Ella es duro. Acosta. Por eso fue que yo lo traje. Claro, claro, claro. El panita tuyo no entró todavía, el panita tuyo. Dame un segundo, espérate. Dame a ver que lo tengo. Y al mecánico, loco, no lo pueden meter porque ya se está full con Janssen y los diositos. ¿Cómo así? Porque si hay que meter más gente, tengo que sacar a alguien, loco. Ah, tú estás full. ¿Y cuánta gente son? Panito, pero yo creo que ese no es el panito. Hey, ¿Cuánta gente son? Que se espérate. Aquí somos cuatro, mal colombiano cinco, más Janssen Espérate. El que estaba allí no se parece al pana mío, porque yo estoy viendo ahí arriba y él ni, tú sabes, ni despierto el tajo. ¿Y entonces quién es? ¿Y quién es ese tigre? ¿No? ¿Ese no es el colombiano? No sé. No, porque yo estoy hablando, o sea, yo hablando con él allá arriba y nada. Y no está despierto. Me está gustando eso, loco, ya viste. ¿Y quién es ese entonces? Porque si hablara dominicano, yo te digo el mecánico, el que, otra vaina así. El que yo te recomendé, no se ha despierto, muchacho. Ha dormido el día entero. Oye, creo que vamos a pararnos todito, vamos a pasar por la joyería que te dije. ¿Y por qué? Espérate. ¿Y por qué el pana se montó contigo de una vez? No. Él cogió un motor y como tú me dijiste que es el pana mío, porque está medio parecidito, ya que él no tenía tatuajes ni nada de eso, yo me monté con él, ya que él tiene más cara, yo no lo estoy viendo bien, se parece a él. Pero entonces ahora yo chequeo ahí arriba y él ni despierto está. Yo le pregunté y todo y está. ¿Tú sabes? Pero aguanta tu tiempo, como yo aguanto el mío, gracias, mía, hace la vuelta, loco. Yo bueno. Tengo el canal muerto, loco, tengo mucho que no hago vainas, sí. Vamos, mi loco, mira, güey, te voy a decir una cosa, Tyson. Cuando tú vayas a meter a alguien que tú quieres, que tú digas, este se duro, no le mandas a poner la ropa, mira lo que tú vas a hacer. Tú vas a agarrar al tipo, ¿verdad? Ajá. Le pide la cédula, me manda una foto por ahí arriba. Y yo le voy a preguntar a Diosito si se puede meter sí o no, porque yo tengo que preguntar cada vez para meter una gente. Ah, claro. Andy, te van acá para yo decir. ¿A mí? Sí. Ah, dale, espera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué susurra? Dime. Es loco. No me gusta eso. ¿El qué? Esa actitud del loco. ¿El qué? La actitud del loco, no me gusta. Sí, pero dale banda ya, cualquier cosa te los trae ya para afuera, ya. Mira, va a poner un huevo, te lo estoy diciendo. Si pone otro huevo es un strike, va para afuera, otro huevo y para afuera, ya. Yo confío mucho, yo desconfío. ¿Que tú desconfías de quién? Yo un panita mío, nosotros. Ya. Vámonos entonces, vamos a pasar por la joyería. Así que por ahí digan que hay unos babos feos. ¿Por qué es lo que dicen estos tigres? Vámonos, ven. Espera, vamos a tirar una foto antes del Mercedes, venga, por acá, ven. Una foto, aquí adelante. Y esto es de otra ganga, mira, eso no es de esta ganga. No importa, es un gang sign. No sé lo que son las señas de la ganga, parece. Nos fuimos. Wey, que uno conduzca, vamos a pasar por la joyería, a ver, creo que. Loco, yo nada más le doy el moderador a los amigos míos, Jesús, loco. Los que son amigos míos, los que son los décanos y los líderes del clan HG, vaina así. Vamos a pasar por la joyería, que aquí hay una gente, que por ahí haciendo una vaina rara ahí. Y antes de poner la ropa de la ganga a alguien, recuerden, tírenle fotos a la cédula. Hay otra cosa. Dime. Que se lo voy a decir ahora mismo, primo. Se lo voy a decir.
Me imagino que somos familia, somos como familia, somos una ganga, tú sabes, y estamos juntos, al menos que habían sido una ganga diferente, tú sabes, una gente diferente que yo no conozco. Pero eso ni a mí ni al primo no votó, ustedes se fueron a hablar para allá. No, 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 no. Era una cosa. Porque yo OCC. En realidad. No, 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 no. Mío, mío, yo le digo no, no es de nosotros, no es de nosotros, tranquilo. Pues sí, mío, yo le digo la verdad a cualquiera. A ti, si yo te tengo que decir la verdad, yo te la digo, mira, mío. Yo. No, 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 tranquilo, tranquilo. Tú sabes. Ah, tú ves, si tú te confías de mí algún día, tú me lo dices. ¿Sabes? Ya tú estás claro, oíste. Dale, 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 pasa por ahí, por la joyería, a ver qué es lo que están pasando. ¿A dónde que está la joyería? Tú la acabas de pasar, a la derecha. No, atrás, no, para atrás. Bueno, mi gente, yo en verdad te confuso. Esa no era joyería. Pero la ahí, la otra. Esta, para aquí adelante. A la derecha, a la derecha. Por aquí no hay nada. No hay nada aquí, vamos a ver, y los policías. Vamos a atracar eso. El celular me dice que hay dos. Hay dos policías. ¿Se puede atracar con dos policías? Yo creo que sí. Mira, atrás uno, entra uno. Móntate. Móntese, primo. ¡Móntese! ¡Móntate! El primo lo que quiere era tiro, papá, que se monte, papá. Móntate, primo, móntate, primo, móntate. ¡Móntate! ¡Primo, móntate que nos van a derrenar aquí! ¡Móntate! ¡Ay, mi madre! Que yo no estaba escuchando, Papá, móntate el carro, loco. Lo que pasa es que yo saliste para afuera, compadre. Primo, no sabes, ¿para dónde vamos entonces? Ya se puede atracar ya, que policía ya. Vamos acá, vamos a sacar a todo el mundo. Hay dos policías en MS, ya se puede atracar. Que se puede atracar civiles. Ciudadanos. Ah, pero estos ciudadanos están tan pelados. ¿Alguno? Alguno. Si Andy estuviera aquí, ese sí te digo yo. Que anda con sus máquinas. Vamos a atracar gente entonces. Primo, usted me escucha, primo. Primo. Espérate, porque el primo no nos escucha, loco. Primo. Pues ese primo como que está medio drogado, loco. Llévate de mí. ¡Primo! Conecta los micrófonos, primo. Ustedes dicen, mi gente, yo en verdad confío en este. Y esto se atraca, este banquito aquí. Un banquito. No, eso es... Eso es tirado, hay que preguntar, los policías no están en eso. Pasa por la comisaría a ver si están ahí los policías. Pues yo no entiendo, loco. No responden arriba a la nube ni nada. ¿Qué es lo que es Drog 777X? ¿Qué tal, bro? No, primo, no. No, se te escucha. Aquí no hay nadie, loco. Tírate pa' plaza, wey. No podemos atracar porque ellos están ahí, entonces, ¿qué loco? Pero esperamos que salgan, loco. Ellos están por ahí. Dale pa' plaza, que yo creo que voy para mí. Nos ponemos en una esquina, loco, y cuando salga full, le caemos atrás, normal. Claro. Porque es que ellos no están trabajando. Mira, esa jipeta, esa jipeta. Vamos a discamentar, no digas. No te pegues a la música, cuando hay música, le pega, tío, oíste, loco. Ah, pero pues, mira, sí, ellos están aquí, los policías. Sí, prima, yo le escucho ahora. Pero... El pana no está allí, sí. Él ha salido, no lo llevo. ¿Pero cuál es ese pana? Salió la jipeta. Salió. El Salió, El Salvador. Salió. Después pongo otra jipeta. Para allá. Fuimos. A derecha. ¡Ey! ¡No sabes manejar! ¡Te paraste! ¡Me duele todo! ¡Ay!
Me duele todo, me duele todo. Mira aquí. Dios mío. Pero se te puso mal. Cuidado, no te me pongas a ti, levanta la mano. Que ahora no puedo chocar aquí, no me quieren mirar uno. Padre amado. Te paraste, te paraste, volteate, volteate. Dame revisión de negro. Dame, tú sabes, pasarlo porque no me deja cacharlo. Ahora sí, bro. Oh, tienen iPhone 12 Blues. Tiene un iPhone 12 azul listo. Quiero los meñitos. Tiene como 4 bolsitas de cocaína. Quítale, el diablo, tú andas preparado, mío. Dije con un condón, nada. Un condón. Pues ya, ¿qué sabes tú si eso para mí? Bájate los pantalones, vamos a usarlo con el baño. Ella anda con. Oye, con qué anda él. Dije. A un pobre que le va. Mío, la máscara, mío. Pues experiencia, loco. Ay, mi madre. Este loco va a haber que matarlo entonces, porque este se quitó la máscara. Tiene un honey blonde. Tiene 6 sándwiches. Tiene el diablo. Gator es blue, tú sabes, ya. Y tiene un glissier, que pasó bárselo por la nalga, tío. Pero vamos a olvidarnos de esto. Yo le arreglo la guagua espérate. Ya, todo el mundo feliz. Déjame buscar una patillita aquí en la guagua. Ah, dale una patilla, Dios. Dale una patilla para darle un machetazo. Yo sé para la dame la patilla, dame la patilla para yo dársela a él. Ya ahí tiene. Y va a estar quedado para que vaya a pie, está quedado, le picho una para que corra un ching. Ya, ya yo entendí tu partillo. Vámonos. Te caíste para el suelo de Juan. 1, 2, 3. ¡Uah! ¡Ay, nos fuimos! ¡Ciego! ¡Plimo! Diga ciego. ¡Plimo! Espérese que yo, usted se puso para manejar, montate rápido. Dale, yo manejando, pues yo no estoy manejando. ¡Seco! ¿A dónde vamos? ¡Pa plaza, busca el panorama! ¡Pa plaza! No, vamos a dar una vuelta, a ver si buscamos otra gente para detonar. Mira, una jipeta azul ahí mismito, llegando a la... Ajá, a la izquierda. Espera. ¿Y esos tigres? No te pongas la música. Esos son los policías, los D-Green. Eso es el D-Green, compadre. Mira, vamos a atacar el D-Green. Pero párate. Ese don mi Dios, compadre. Loco, ¿y entonces? ¿Y ese huevo, loco? Tato, entonces. Este vehículo, creo que sí. Veí este vehículo. Le caen, se fue. Hasta el de atrás, le llevo la chipeta. Ni el de la chipeta, maldito loco. Y doblan a la derecha aquí. Directa. Esa chipeta corre demasiado, me lo. Tú le caes atrás a otro que no era. Velo aquí. Sepáralo. No, va a preguntar algo. Es para preguntar algo, wey. El diablo. Ay, Dios mío, yo. ¡Ay! Compay, qué maldita cura, loco. Nos miraron. ¡Se tiró! Ay, me mataron, loco. Compay, nos miran. Nos miraron, loco. Dios mío. Qué maldita vaina, loco.
Anda el diablo, loco. Diablo, loco, nos miran, loco. Qué maldita mierda, loco. Por una musiquita de fondo aquí. Nos miran, mi gente. Nos miraron, mi gente. Nos detonan feo, feo, loco. Nos viraron. Bueno, nada, espera los 40 segundos. Wey, hablo inglés, ¿cómo así, loco? Sí, the best. ¿Cómo así, the best? ¿Cómo así, the best? Diablo, qué maldita mierda de Domi, Dios, loco, ese desgraciado, loco. Nos quitan todo, compadre, y nos mataron, loco. Hola, hola, Steven. Bueno, vamos a reaparecer ya. Eso sí, que me dieron durísimo. Mierda, mierda, mierda. Quítame esto, espérate, espérate, espérate. Por lo que pasó ahí, Dios mío. Dios mío, ¿por qué es esto? Dios mío, ¿por qué es esto que está pasando aquí? Ay, Dios. Dios mío. Dios mío. Dios mío, ¿qué es eso? El mes, un mes. ¿Y tu hijo? Compañero, mira el WhatsApp lo que le mandé. Faltaría que tu hijo rapa tu padre. Compañero, rápido, rápido, compañero, ¿por qué pasó aquí? Ayúdeme aquí, a mí, venga, aquí coñitos. Aquí se armó un lío. En la mano arriba a mí. Me llega un tiro en el culo. Proceda. Bájese los pantalones. Ahí. Dios mío. Ay, a ver, ay. ¡Por el nombre de Dios! ¡Ey, Venga, venga, cuernito mío, ahora. Estoy botando sangre todavía. Dios mío, pero míreme a mí como que yo estoy. Ya, ahí no lo puedo ayudar, Mario. Pero míreme como estoy yo, Dios mío. Déjame ver. Mano arriba, ay, mano arriba. Ya. Tita madre. Sí, sí, me siento mejor ahí. Tenemos aquí uno de los implicados. Ya. Dios mío, ¿por qué le pasó a esos ciudadanos, Ay, ay, ay. Ay, mi pierna. Mío. Compañero. ¿Qué? Mira lo que yo le envié por el WhatsApp. Un momento. Este es mi Dios, mi gente, este que está aquí con la metralleta. Dios mío, pero...
Pero yo, ¿y qué le pasó a tu ciudadano? Yo vengo a preguntar algo, ¿no? Era dique. Apréselo. ¿Qué? ¡Ey, muévelo, muévelo! No, yo me voy. Rapa tu madre, no, muévelo. No, yo me voy. Pero yo, porque no tengo una pistola encima, diablo. Diablo. Yo me voy. Vámonos, coño, vámonos. Compay. Mío, no le escucho hablando, usted sí está hablando. Mío, yo no puedo dejarlo ahí. Mío, si no. Está involucrado en un show. Ese hombre, yo no lo conozco. Oye, hay que sacar mi prima de ahí. ¿Y con qué lo vamos a sacar, trompa? Compay, esa es mi prima, loco. Dime. Ay, Dios mío, ese es prima mío. ¿Y cómo lo hacemos entonces? ¿Qué es lo que? Yo no sé. Es que tú sabes que no nos podemos involucrar en eso. Ese es prima mía, este se salvó de panita, yo creo. El diablo, ¿y este? ¿Qué es lo que ¿quién es ese motor? Este? Bueno. Ese motor, la pues papá. Espérate. Vámonos. Espérate, ese es el amigo de loco, ese es el amigo. Ah, ese es el amigo de loco. Ese es el capo amarillo. Llegale, a ver. Llegale, mira el pobre, ay, hombre. ¿Quién tú eres primero? Ahorita, espérate. Ponte toda la ropa, para ver. Ah, sí, este capo amarillo. Mierda, nos equivocamos, mala mía. Vale, mala de los ojos. Y ese calvo. Me estoy muriendo. No, mío, tranquilo, tú te vas a morir todo porque no hay. El MS, yo tengo un cosa para eso, espérate. El diablo. Ahora vámonos, ven. Ya está. Ay, mi madre. Loco, yo tengo que salvar a prima mía, loco. Vamos a buscar la pistola y vamos a salvarlo. Vamos a buscar, que andamos a pie, loco. Jefe. Móntate en un motor, ve. Yo tengo una pregunta, ¿se puede...? ¡Coge el carro, cállate, ve! ¡Coge el carro! Espérate, dime, ve. Ah, pero es que te notas. Dime. Nosotros de la ganga podemos vender armas. Si me avisan, sí, si no, no. Y si lo encuentro un diosito... Ustedes valieron verga. Ayer el moreno me quitó mi arma y la vendió. La tuya está en la jipeta. Ah, no, yo tengo una jipeta llena de armas. Busca la jipeta. Deme una, necesito un arma. Yo te voy a esperar aquí. Móntate. Ah, pues vamos para plaza, ven. La jipeta mía tiene como tres pistolas, algo así. No sé. Pero, ¿quién es que tiene? Dale, rápido, bro. Te espero afuera. Tato. Mi gente, lo que se armó por el desgracio de Don Midio, loco. Dame para el... Lo que se armó, mi gente. Qué claro maldito que, claro bobo. Que, no oye. Póneme la radio. Tú vas a salir, dale. Ay, mi madre, mi gente, pero qué jodido lío. Vamos a ver. Ese loco ni sabe cuál es el carro de la, ay, Dios mío. Ven acá, en el pasó? Motor hay dos pistolas, dama. Una AK y otra de la 5-7. Estoy lastimado, loco. Oíste. Yo voy a coger la AK. Está. Espérate, déjame sacar el motor. A mí yo con una pistolita resuelvo. Pero el bobo es que hay que comprarla porque montamos cuenta de aquí porque tenemos. No, se llevan la gente de nosotros, no, se llevan la gente, eso hay que salvarlo. Hay que rescatarlo, loco. Es que ayer me quitaron una propia mía, loco. La propia la tuya. La heavy sí, pistol. Yo la tenía, no, para dártela a ti. Yo se la iba a otro tipo y mira cómo no explotaron. Está en la jipeta rosada, creo. No, venga, mío.
Está en la jipeta morada, algo así. Fue que se va. No tiene bala, yo creo que vamos a tener que ir para la guarida, ven, ven, ven. Vamos para allá. Sí, ven, para reclutarlo a este también. Móntate, ven, ven. Mierda, pero este no se... Está dañado, está dañado, está dañado, se va a explotar eso. No, en este llegamos, No, no, pero vamos a sacar la Uro, ven. Que se va a explotar eso. Está todo, saca la Uro. Es que este panita se va a morir. ¿Y por qué se va a morir? Que está sangrando, tú no puedes. Está sangrando, policía. Vete para el hospital. El policía me dio. Dame a manejar. Mira lo MS ahí, ve, coge. Mira, ve para el MS, ve. Andamos a manejar, ven. Pero vamos a esperarlo, este tigre. Diablo, que esa. Ve acá, Moreno, ve acá. Dime. Es que esa pistola que ellos tienen es de mucha estada, loco. O sea, tiene metralleta larga, ¿tú no loco, has visto? Loco, ella tiene metralleta larga, compa. Ey, pero yo no entiendo. Y ese es menor. Ese menor es un tai loco, un loquito ahí. Loco, yo no entiendo, ese pana se tiró de arriba, loco, y dije que cayó viva. Porque tenía, eso la, lo único. Tenía la vida full, loco. ¿Te sabes? Si yo no... Wey, pero no vaya donde va, loco, sí, se le escaparon, montate, vámonos, se le escaparon, lo loco. Wey, se le escaparon. Pero van a llamar los tigres. Plima, corra, Plima, con montese. Montate. Ya yo estaba loco, primo, por ir a matar a esa gente para buscar usted, primo. Aquí, nueva. Ponga ese cinturón. Espera, párate. Esa jipeta que subalo. Se apee, porque apéate, esa va a perder. Apéate, esa jipeta tiene GPS, eso tiene GPS. Muchacho, yo lo que no tengo una pistola y yo quedé vivo, loco. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo mataste, tú lo mataste. Loco, que yo no tengo pistola. Cuando el penita aquí me dijo que tú me diste una trompa y yo perdí todo, loco. Entonces yo no tenía con qué, pero yo le entré a trompar, loco, le quité la pistola de una trompa. Hay que ir para la base, el amigo tuyo estaba aquí ahora, mamito, pero yo no sé qué hago. Él se lo llevó la policía y la ambulancia lo llegó a agarrar, loco. Vamos para la base, vamos a coger pistola, vamos a una joyería. Oh, la policía lo agarró, la ambulancia. Y la ambulancia se lo quitó porque se estaba desangrando. Escuchen, vamos a coger pistola. A pintorita para hacer la joyería. Ya todo, vamos para allá. Pues déjame decirle para un amigo que no me llama. Él no va a poder ir, que se quede ahí, vamos, no que coja de que coja de rehén, porque nada más son cuatro. Si él quiere que se ponga de rehén. Sí. Es mejor. Plimo, oiga, ¿te parecía algo? Nunca era 9 millones. Dígame, Plimo. Prensen un rato, mi gente, que estoy buscando algo por aquí. Vamos a ver qué tal. Es verdad, loco, esa senga aquí. Vamos esa a ver. Esa Night 7, loco, esa mierda. Denme un momento, mi gente, para buscar algo por aquí. Ok. Es plomo, peso policía, hoy. Y le vamos a dar pie de plomo a esa gente. Ey, wey. Aquí. Estoy aquí. Vamos a hacer la joyería, man. Esperen, uno en uno. ¿Cuál pistola, man? Dame a coger un par de chalequitos. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos cojo, pues, mayoría? Es un chaleco cada uno para la joyería, Un chaleco cada uno para la joyería. ¿Cuatro chalecos? Cuatro. Hay panita, loco. Se va a tener que cambiar esa ropa. ¿Por qué entonces? Que se ponga en cuero y ya. Y la policía le va a decir, ponte la ropa, pues vea. Esos policías son inteligentes, oíste. No te creas que ellos son brutos. Él diga, no tengo ropa y ya, tiene que actuar. Ellos no van a saber. Que lo desnudamos y le tiramos toda la ropa por ahí. Ven, para sacar la pistola mía, ven. Ya, nos fuimos. Plimo, pregúntale a este loco, oye. Que yo iba a salir, oye. Yo ya me acordé que yo tenía arma en un motor ahí, oye. Tú ibas a salir a buscarlo usted, oye, a matar a toda esa gente. No, pero esos tigres me quitan todo, loco. Porque cuando yo vi a usted, que usted se lo montaron en la jipeteca, yo fui de una vez encojonado y dije, ese es mi primo, loco, vamos a ir a salvarlo. Tú sabes, primo.
Saquen una 5M, una 5-5. Una 5-7, una 5-7. Güey, mira, me oye. Los cuatro chalecos, se los voy a dar, los cuatro chalecos. Te vamos a coger de reemplazo una joyería, viste, mío, porque estamos máximo. Vale, vale, pero... Ay, no, yo le di dos a uno. Quítate la ropa, viste. Hay 51, le di dos chalecos. Sí, vamos por la plaza a buscarte, espérate. Al primo le di una. Déjame pasarte el otro, espérate, déjame pasarte el otro. El 52, yo le di dos chalecos, loco. 52. Hay 51. Lemo. Pásamelo. Lemo. Dígame, primo. Espérate, lo pasé moreno ahí. Dame, dáselo al primo, que el primo que falla. Ahí está, primo. Póngaselo, póngaselo. Lo pusiste ahí. Ya, nos fuimos. Espérate, espérate. Me voy con la 9 mili, me trueta. Porque o saco cuál más saco. No, quédate con esa 9 milímetros. Tú tienes una 9 milímetros. Güey, vámonos, que nos están esperando por ahí arriba. Vámonos, vámonos, vámonos. Coño, si dura. La joyería, Es un momento, vamos a ver. Sí, sí. Primo, sí, quítese el chaleco y póngaselo de nuevo. Cierra la puerta. ¿Qué fue? Quítese el chaleco y póngaselo de nuevo. Ya, el último. Vámonos, 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 vámonos. ¡Rápido, rápido! ¿Vamos a manejar? Sí, sí, rápido, móntate. Que después se aparecen allá y se ponen de tirador, eso loco. ¿Dónde está el otro? Se estaba quitando los chalecos. ¡Wey, móntate! Muchacho, el diablo. ¿Y qué, Flip? Ese espacio está vacío ahí adelante. El primo como que se mete su línea a vez en cuando. ¿Qué así? ¿Qué? No, el primo mío es Celia, tranquilo también. Tú que, sabes. Lo que pasa es que yo soy deportista. Entonces. A ver, él está en polla. Ya lo entiendo. Pero él está transmitiendo también, don mi Dios mío. Claro, primo, yo me acuerdo. Yo jugaba. Mío, váyase, vete para joyería, mío. Yo jugaba basquetbol. ¿Tú sabías? Basquetbol jugaba yo. Y un día me dio un pelotazo en la cabeza y me salí. ¿Cómo así que tiene un pelotazo? Sí, el panita se quilló y me tiré esa pelota. Yo me mareé con yo. El diablo. No sabes tú. Esa policía está allá, ya, loco. Eso que estoy diciendo, duran demasiado, loco. El diablo, mira ese. Esos son de green, es un de green. Nos cayó atrás, loco, nos cayó atrás. Por eso estoy diciendo que hay que ir rápido, loco, la maldita joyería. Y ese pineo, loco, están buscando que le den un chocón. Dale, Justin, compra el juego y nos vemos, mi loco. Vamos, no, nene, rápido, rápido, métese. Bueno, va a ser los tiros con esta gente. Ya tienen arma larga, loco. No, no, vamos a decir que es pistola. Wey, ven, wey, ¿dónde tú estás, loco? Estoy acá afuera de la joyería. Me entra la joyería, entra la joyería. Empecé. Quítate la ropa. Wey, entren a la radio, a la radio 808, entren. Ya, yo estoy aquí. Wey, yo empecé ya aquí. Empiecen. Wey, ponte el chaleco, tú no tienes chaleco puesto, loco, tú. Póngase el chaleco. Ya. Primo, póngase el chaleco. Póngase el chaleco, papá. Yo lo tengo. Póngaselo. Usted no lo tiene puesto, nada. Quíteselo y póngaselo de nuevo. Arrodíllate. Tú no tienes nada, ¿verdad? Pliemo, no se pone, Pliemo. ¿Qué voy a tener si me quitaron mi arma? Pero que te lo ponga, loco, así. Pero que no me deja, no lo tengo, dique. Ah, bueno, estás ahí, quédate así entonces. No me deja, manito. Oye, lo que vamos a decirle. Que esta gente son brutos, vamos a decirle que hay... Está cortado, repite. Vamos a decirle que hay 3 rehenes, pero métete al cuarto ese de ahí. Y tú gritas, No se puede hablar mentira, loco, en las joyerías. No se puede. Vamos a ver eso que estamos ya, Rito.
El diablo. Güey, y rompe los cristales, ¿qué es lo que? Dígame que va a ganar esto. Tranquilo, tranquilo. Ok, ¿dónde estás? ¿A quién? ¿A mí? Ven, te voy a dar algo. Yo soy X, recuérdate. Tú me vas a dar. Ya están partidos todos, ya. Me lo regresa. Ya están partidos, ya. Es para no perderlo. Es que lo cerró. Que hay dos todavía, que hay dos. Pero ese primo, vamos para allá. Rompan todo, coja los diamantes de todo. Yo me robé un Rolex ahí mal puesto. Yo me robé unos Rolex y uno Gora. ¿Y uno qué? Vamos a ver. Mierda, llegó la policía. Llegan los monos. Pues negocia. ¿Cómo que mono? ¿No tienes familia? No tengo familia. Buenas noches, caballero. ¿Qué podemos ayudarle? Pero no podemos usar marca porque usamos pistola. Ah, pues tú eres el que sabe. Ven, quita, mal. No se puede, más pistolita. Estamos pistolita, tranquilo. Pistolita. ¿Cuántos son ustedes de los primeros? ¿Qué nosotros lo que somos quieren? Cuatro y tenemos un rehén ahí. Y nosotros queremos por el rehén 20,000. Y si ganamos la joyería, queremos 100,000. ¿Cómo así, mire? Si eso 10. Está negativo, esos 100,000. Si usted quiere, mátalo, pero esos 100,000 están negativos. Pero negativo. Si ganamos la joyería, mío. Más, si gana la joyería, te lleva 50. ¿Cómo que 50? Papá, esa es una tiendita, ¿tú no crees? Ah, pues ala. Ah, pero pues mira cuando ustedes cogieron. Sí, en verdad. Diablo, ¿cuándo una joyería vale 100,000? Mío, en verdad, yo le voy a dar la real a ustedes. Nosotros que andamos atracando la calle, así como policía. Usted que sabe, si quiere que nos matemos aquí. Es más, que nos hemos matado porque ya ustedes no van a salir de aquí. Real. Así que vamos a contar ya, así que pónganse. Pero vean. Dígame. Y lo del rehén, pasa la vaina para pasar del rehén. El rehén, no queremos gente, nada. Te vamos a dar 5,000 por el rehén. Tú acabas de decir 10,000, ahora 5,000 es lo que era suya. 2,500. Papá, cállese la boca, que es un negociador y ya. Ven. Te voy a dar 9,000. Salve, párate lo cuarto. Pero tú me dijiste 10,000 primero, como que 9,000, viejo. Usted está loco. 9,000. Usted que más acaba de. Yo le dije 15,000 y me dijo 10,000 usted. 7,500 entonces por el rehén. Dímelo 10,000, lo voy a matar aquí mismo. 10,000. Dime. Dale, sácamelo de aquí, ven. Pásame los cuartos primero. Pero me la prende. Sácame el rehén primero, vieja, lo que era. Quítamela. Ven, rehén. Pero no salga para afuera, Hay un policía aquí, ¿quién? Que dígale que venga. Wey, viejo, no salga para afuera. No traigo licencia. Comando. Yo tengo 9,500 aquí arriba. Usted decide ir por 500 pesos. O mato el rehén o nos vamos todos a tiro. Usted lo que es un maldito pobre. De por lo cual, tú venga. 9,500 entonces. Pobre nosotros, lo estás pidiendo. No me apunte que tengo familia. Sí. Hay que me da artista. Ahí se la voz que usted de pelo rojo, lo que parece un mariscón. Está bien, el primero que va a morir es tú, atento a mí. ¿Oí? Está bien, máteme entonces, haga lo que usted quiera. Agarra ahí, mío, 9,400. Si lo mato yo a usted, me lo voy a follar a usted. Dale. Me voy a cingar a tu esposa. Sal para afuera. Sal para afuera, dale. Y yo a la maíz suya, esa sucia. Tomando, pero usted no anda en eso. Mío, pero ¿y por qué le esposo? ¿De ese esposo? Yo se lo quiero. ¿Quién me dice? ¿Y quién fue con el esposo? Ven, pónganse ready. Dígame qué es lo que es. Bro, quítense ese carro de ahí, que ese carro se pone bugaste y de atrás. ¿Cuál es ese? Sí. Haz ese otro rehén para mover el carro, es un bobo. Usted está libre, solamente. Pues ya, lo pochan para atrás. Claro. Wey, vamos a ganar esta vaina, si no lo asesino, estoy ustedes. Tato. Wey, uno, que se pongan dos a la esquina de la puerta, uno a la izquierda, otro a la derecha, allá adelante. Cierren bien esos bultos. Wey, que se pongan dos a la esquina de la puerta, uno a la izquierda, otro a la derecha. Dame un segundo, te vamos a pegar. El Moreno y Gabriel. ¿Qué fue?
Moreno, el Gabriel, que se ponga Plismo, allá adelante. Hacia adelante, Plismo. Coño, que se dura. Tranquilo, Plismo. Plismo, mucho cuidado, yo. Moreno, dale, Moreno, dale, Moreno. ¿Quién fue que le puso la esposa al rehén? ¿Quién fue que le puso la esposa al rehén? Que se la vaya a quitar. En la cabeza. Moreno, dale, ven, quítale la esposa, Moreno. Diablo, Moreno, ¿para qué tú le pones esposa, loco? Qué maldita loquera. Tráigalo, tráigalo. Mío, no salga, mío, no salga. Tráigalo, no salga, güey, no güey, salga. Güey. Que lo traiga, para desposarlo, tráelo. Cállate, maldito haitiano. Pues, ¿tú ves? ¿De qué venezolano es, ratón? Mariscón, yo soy Puerto Risca. Dale, dale, eso Moreno, ¿de dónde que tú eres, Moreno? De Puerto Risca, ahora. Hasta nunca, mamá. Bueno, me insulta el Moreno, yo. Ok, volvemos a conteo. Vamos a conteo de nuevo. Dele plomo a ese, loco. Seguro, frego, compadre. Mátenlo, mátenlos. Seguro, frego, su policía, loco. Al que tiene el pantalón rojo, hay que darle. Diablo, ese policía. Sí, 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 ese. Faltándome el respeto al Moreno. Máteme. Primo, yo lo cubla, tranquilo, primo. No se deje dar ni un tiro. Ministro, yo y Domingo estamos jugando en el servidor, loco. Estamos en Free Fire. Dale, primo. Concéntrese. Concéntrese ahora, primo. Vamos a ver qué es lo que es. Yeah, bro, you gotta subscribe. Want to talk. The chat. Si quieren hablar en el chat, tienen que suscribirse, mi gente. Ya se armó. Bien. Míralo ahí, míralo ahí. El otro tumbado. ¿A quién tumban? Quedan dos. El de la esquina. Quedan dos. Bien. Sí, quedan dos. Alta gama, de verdad. Vamos a follarlo. ¡Diablo! Cuidado mío, que te matan. Son dos, damas. Vamos a darle. Salimos, que lo que. No salga. ¿Está todo bien, Gabriel? Yo estoy bien. Pero muévete para allá, que ese lugar es buena posición, loco. Lo que pasa es que me estoy desangrando. ¿Te está desangrando mucho? Tranquilo, que de una vez te llamamos por el hospital. Estamos toditos juntos. Hay uno por la URSS. Ok. A la izquierda. Ajá. Ok, sí, uno a la izquierda y otro a la derecha, nada más quedan dos. Sí. Dele. Sí. ¿Qué tal los dos maduros? Tú sabes, el cabello morada y el pantalón rojo. Yo le di a uno, mira, que estaba enseñando la cabeza. Ay, lindísima era esa cabeza. ¿De dónde que tú eres, bebé? ¿Dónde que tú enseñaste? ¿En Puerto Rico aprendiste, Moreno? En Puerto Rico, que yo sea, mi loco. Yo te dije a ti que yo sea de Puerto Rico. En Puerto Rico, me te disparé. En Puerto Rico aprendiste. La aprendí en Puerto Rico, mi gente. ¿Y qué lo que es para mañana, no es? Pero confirmen si nada más quedan esos para no usar por un huevo. Sí, nada más quedan dos, Eran tres nada más y... Eran cuatro. Ah, pues no. Tres de blanco y uno de gris. El primo se la envió a uno, ¿no verdad, primo? Eso fue lo que sí, yo me llevé a uno. Ganaron. Pero tú te la metes de la izquierda o otro más. Güey, el rehén, que se dé una vuelta por ahí. Confirme cuántos policías hay. Hay uno fuera. ¿Cuánto hay? Solo uno, veo ahorita. Ok, pero date da la vuelta. Da la vuelta entera, chequea. El rojito está arriba. No lo vi, tiro. Ok, está solo queda el rojo. El rojito está como enganchado en algo. Loco, me va a llevar más agarro aquí. Está por el carro. Esta es la de carro de Dictín. Sí, da. El carro negro. Primo, vamos a esto, please.
Señores, yo creo que yo no voy a resistir más. Yo lo mejor sería, aunque sea, arriesgarme y salir. No, no salga, no salga. Esos tigres son... son unos tigres ellos. Es que se va a morir. Plimo, diablo, no casi salga, te doy. Plimo, what you do, dude? Primo, no se ponga ahí que el... Cuidado, Primo. Primo, cuidado que le van a dar. What you doing? What you doing? Yo mato a uno de una vez. Pues, ya que andan en la izquierda. Oye. Watch out, watch out. Si dije, what you doing? Dije, dije. Mierda, matan a Gabriel, matan a Gabriel, watch out. Vete para la derecha, rápido, Moreno. Uno de los dos, yo me voy a quedar aquí atrás. Tranquilo, yo estoy bien aquí. Coño, no le deja de hablar y dispárale. Son dos. Chuma, estos morenos se habla de mierda, loco. Sí, ponte atento. Ese vidrio es que no está jodiendo, Juan. Ese maldito vidrio del diablo. Diablo, matan a Gabriel, loco. ¿Posar tú entonces? Sal tú, maricón, sal tú, mariscón. Cuidado esto, primo, que si lo matan hoy. Ay, Dios. Bobo que hay. Maldita cura de estos haitianos. ¿Cuánto hay, moreno, güey? Rubio, ¿cuánto hay, Rubio? Son Rubio. Dos, son dos. Yo creía que el demorado estaba vivo, pero el demorado ya está abajo. Son dos. El demorado ya murió y yo me llevé a otro café. Desde que matamos uno, salgamos todito. Pero tenemos que matar a uno primero. Hay uno que tiene. ¿Tienen uno en el carro negro? Sí, hay uno que está para el clean. Hay uno que está en el carro de clean. Sí. Diablo, qué maldita vaina. Porfa, espera su video de seguido. Dale, bro, está heavy. Wey, Moreno, ponte atrás por delante a la derecha del todo, corre. ¿Dónde estaba Gabriel? Ahí, otro que se ponga a la izquierda, yo me pongo aquí en el medio. Ay, mejor así se mueven, le podemos dar todito ahí. Ese es rojo, se movió mucho a la cabeza. Se movió bien para la izquierda. Maté a uno. Nada más queda uno, queda más queda uno. Ten ready para salir. Está loco, eh. Guaperra. No, déjense de eso, loco, que te reviviste. No. Guaperra, maldito rojo, el diablo, sin gato. Coronao. No, no encontró policía, aguanta los otros. Una fotica, sí. Ellos se desaparecieron ya. ¿Cómo que se desaparecieron? Güey, loco, pues tú estás muerto y que lo que mueras, güey. Loco, ¿cómo así, loco? ¿Y esa vaina que estaban haciendo ustedes? ¿Qué vaina? ¿El qué? Papá, yo estoy en camarita allá arriba. Póngase a chequear, loco. Yo estoy en camarita, chequeé usted mismo y dele para atrás. Maldito loco. Oye, que no estamos reviviendo, oye, esto está loco. Este, vale. Este. Ese es loco ratón. Está loco, con X no. Mira cómo dice ahí. Ni un brillo, pelado. Sacalo del clan al manco ese. Ni un brillo. Maldito pus. Moreno, digo, puertorriqueño, ve acá, puertorriqueño. Sí, dígame, jefa. Dígame. Dígale, que usted es puertorriqueño, usted no vale eso, no. Yo soy Puerto Rico, mariscón. ¿Qué tú dices? ¿Tú estás Puerto hablando Rico, mierda, Puerto Rico, no. Y ahora, dime, habla. No te escucho todavía, espérate, habla. Yo no te escucho. Me tiramos un peo ahí. Ay. Espérate. Déjame mirarle en la boca, te sigue. Ay, Moreno, dile Puerto Rico, Moreno.
Ven. Agáchate, el moreno allá ahí. Espérate, déjame subir esta foto para Instagram. Vamos a poner una aquí, una foto para Instagram. No, Bulta, con la 42 no. No, Bulta, con mi flipo, no, Bulta. Vamos a mandar esa foto. Vamos a mandar esa foto. No sabe tu flipo. Eso sí, que yo había uno en esta esquinita que nada más le di un fuetazo de allá, coño. Para que repete, para que repete. Para que repete, maldita fea, Astora. Repeten. Dame mira, manda. Pero... ustedes tienen papeles de puertorriqueño, ¿no, verdad? Haitiano no es puertorriqueño. Tú sabes, yo y Plima somos puertorriqueños y venezolanos. Tú sabes. Mi papá venezolano y mi mamá puertorriqueño. Sí. Ay, coño. Güey, ¿y el amigo tuyo el mecanismo? ¿Cómo está? Vamos, tenemos que irnos, que está llegó el MS, ya, vamos a irnos, espera. MS, MS, ve acá, un amigo, ve acá, MS, a este, venga. A este, venga, tengo un pronto. A este. Oye, MS. A ese, MS, que está dolorido el amigo. Deje los que se mueran, esos dos, no los reviva, a este sí, vea. Eche más para allá. Que si revive a uno de me un tiro. Tú ves esos dos que están ahí, son unos pussy. Mira. Ni un brillo, pelado. Ni un a brillo. Ninguno de esos dos lo reviva, porque si no le vamos a dar un dilute. Limo, tengo el músico perfecto cuando salgamos de aquí, oye. Así que déjeme esos labios a mí. Ay, Dios mío. Ayúdalo, Wey, ya me pone música. No, música no. Yo siento los hoyos de la bala igualito. Yo veo sangre aquí, ¿qué es lo que me pasa, loco? No estoy sangrando. Nos encontramos en plaza. Ay, mi madre, yo me estoy sangrando, loco. Primo, como que una mentica, Wilson, ¿qué usted dice? Wilson, pero ¿cómo, ¿cuál es su apellido? Wilson Bonsamier, ¿cuál es su apellido? No, Wilson Perriel. Ah, ese apellido puertorriqueño o haitiano, ¿dónde es su apellido? Ese es de Puerto Rico. ¿Dónde es su apellido? ¿Dónde es su apellido? De la puntica de Puerto Rico ya. Acecha la foto que mandé para el Instagram. La foto de Instagram. Está heavy, déjame chequear. ¿Tú la mandaste por dónde? Vamos a ver la foto, mi gente, vamos a ver. ¿Qué sé yo dónde está eso? Ah, ya, espérate. Vamos a ver... la foto que tú quieres mandar. La voy a mostrar también por aquí, mi gente, un momentico. Fue mío, que lo dejé esa gente sin rifle, son una mierda, oíste. Tirar los monos, para que lo viera los policías. Oíste. ¿Qué pasa, señora agente? ¿Qué pasa? Ah, sí, ¿qué pasa? La máscara y el vehículo también, por favor. Usted tiene máscara también, agente, quítesela usted también. Quítesela usted también, sí. De un blondisco, Para quitarnos a nosotros. Esa gente con pistola, no, son una ass, bro. You know, ah, ¿tú sabes inglés, Puerto Rico? Pues tú no sabes que yo y Primo estudiamos en una escuela bilingüe. Sí, nosotros tuvimos 2 años en inglés sí. Y yo sé un poquito de Francia también, vos sabés. ¿Vos sabés? ¿Cómo es que se dice? Ni me apelé. Sí. Que te va a clavar. Loco, ¿qué fue lo que pasó, loco? No, yo no sé, no, vamos a dejarlo así. Lo que pasó, que... vamos a dejarlo así. Buenas. Dime a ver. Necesito que...
Ya está, usted está ready, mi oye, está full. Sí. Ay, usted lo vamos a meter, usted brego heavy, me gustó, güey. Bregamos heavy, sí, bregamos sí, heavy. Sí, brego heavy, brego. Solo necesito madre, el arma ya. Yo estoy desubicado, loco, ¿qué fue lo que pasó? Yo le di una pistola a ti, loco. Ah, no, te la devolví, te la devolví. Siento que tú eres. Hey, pliemo. 82. Hey, pero yo hallo que la 9 milímetros es mejor que la 5.7, ¿en verdad? Sí. Sí, pliemo. Es que esa de la 5.7 dispara más rápido. Yo lo sé porque dispara más rápido. Sí. Creo que ese que Boris sea ese será bebió como un juguito tan pico. ¿Y ese carro, Ese carro, vamos a atracar. ¿Y ese carro? Lo negro. ¿Y este? Le paró para el hospital. ¿Qué pasó? Llévalo para el hospital, tú no estás viendo cara de médico. Tú no ves cara de médico. Dile a Jesús que te ayude. Wey, ¿cuántos roles tienen ustedes? Yo tengo 16 roles y 21 diamantes. ¡Madre, papá! Yo tengo un role, 2 diamantes y déjame ver, ¿de qué más? Y 5 lingotas de oro. ¡Ay, cinco lingotas de oro! ¡Mierda! Moreno, pero tú estás rojo, ¿cómo tú puedes con 5 lingotas? Oye, yo tenga 10 lingotes de gorda y tengo 6 diamantes, como dice aquí, diamantes. Tú sabes. ¿Sería qué? Sé diamante. Tú sabes. Y tengo aquí de que roles. Yo tengo 13 roles. Mierda. Usted es lobo. ¿A quién fue usted, chaco? Una pillería atraca. Nos vamos a hacer saquete de cuarto con eso. Sí, sí. Claro, sí. No, puta. Vamos a ver. Fila de cuarto. Fila de money. Ey. Plima. Ey, vamos a atracar el banco ahora, se puede. El diablo, Moreno, pero tú te engañas. Ey, claro, no vuelta. Es que queremos dar plomo, Sí, cualquiera. Vamos a atracar el banco, se puede. No, se puede, eso es ya cuando hay más de 15 policías. No, loco, pero el problema de eso es que nosotros tenemos que tener mucha arma larga y yo creo que... Ajá, es verdad, no tenemos, necesitamos los cuartos. Hay que ver a quién se los vendemos los roles estos. Necesito que me recluten. Sí, reclútalo. Vamos a reclutar. Tenemos que coger para allá abajo. Sí, hay que recoger para allá abajo, monte ese pelo. Cárgalo, carro. Vamos, bueno, aquí cabemos. Cárgate. Cargue el uno ahí. ¿Nos fuimos para dónde? ¿Para tú sabes dónde? ¿Para tú sabes dónde? Okay, loca. Para ese mismo lugar. Para la guarida. Vamos para la guarida. ¿Se dañó? Sí. Mierda. Ojo. ¿Cómo llevamos este carro? ¿Cómo llevamos este? ¡Ay, coño! ¡Ay! ¡Coño! ¡Bateado! ¡Sec! ¡Ay! ¡Cayó el segundo de detrás! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! Que no sé qué cita, Sé qué cita. Para el guarido no vamos. Sí, vamos para el guarido. Acuérdense, si están en camarita. Sí, yo la voy a pausar mi camarita para que no vaya. Espérate, para que tú veas que es lo que conocemos. Vamos a pasar ahora. No. No pongan esa vaina, muchachos. No, no pongan música, me lo va a tumbar la vaina, loco. No, quítala. No pongan música. No, mi madre, no, déjame quitarla. Ya, yo ahora quité. Ya. No ponga música, amigo, que eso me lo tumba, ya. Eso de una vez. Tenemos que ser zombies ahora, no. Tranquilo, eso es por un tiempito. Vamos a baño. Vete a decir de guarida, si tú sacamos un poco seca de gente. No están cayendo atrás, revisen. No. Moreno, primo, espérese. Gonzalo, ¿cómo es? No, Wilson. Ah, Wilson, tómese una mantica. Lo escucho medio, usted está sabe. Está perdido de nombre. Usted fue para Boca Chica y terminó en Puerto Plata. Yo sabía, bro. Deje de estar hueliendo, loco. Rápido, vamos a entrar rápido para prender la camarita de nuevo. Mierda, mi gente. Yo estoy, que me estoy muriendo, Pero todavía, tranquilo, no te vamos a matar.
¿Qué pasó? Espérense bien, déjenme poner la cámara de nuevo, espérense. Yo no enseño la cámara porque aquí es que está la base secreta de uno, y después hay mucha gente que son unos palomos. Yo sabía, loco. Tú sabías. ¿Qué tú sabías? ¿Qué tú sabías qué? ¿Qué tú sabías? No. Ah. ¿Qué tú sabías qué? Habla ahora, calle para siempre, mío. Cayó. Pásame la cédula, ven. Ahorita. No la cédula. Por si acaso, ahorita es ahora, ¿eh? Ah, ok. ¿Qué? Okay. ¿Sabes la que es de Salvador? Y aquí tiene que confiar en nosotros, ¿viste? Porque tú sabías no, que sí, nosotros. Sí. ¿Qué fue lo que tú dijiste ahorita? Dije que yo sabía. No. No, tiene que decir la verdad, mío, porque esto es familia ya. Tú tienes que estar hablando. Sí, es verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Es que tú sabes que nosotros éramos poli, ¿no? Ajá. Él no sabe. No, sí, él sí. Sí, ¿Qué pasó? Que una vez ustedes se nos escaparon para acá y yo sabía. O sea, ahorita que vi que había una guarida aquí, supe. O sea, dije por eso, ya sabía. Ah, ya. Que una vez se nos escaparon. Yo necesito munición, ¿no? No, yo tú sí, nada más guardas la pistola y busca una pistola que tenga vara, porque en verdad las municiones son muy caras, loco. Está todo raro. No gastes mucha bala porque están en casa la munición. ¿Y la bolsita de vaina de ahí? ¿De qué? De crack. No diga eso, fumando eso ahorita. ¡Ay, bobo! ¡Ay! Ve acá, ¿cuál es tu nombre? Tony Roja, ¿verdad? Rona. Ok, déjame ver. El chiva me sabía de cuando yo estoy loquísimo. Llegó el sonido de la rata. Pues mierda. El sonido de la rata. ¿Cómo que se llama este? Oiga, que usted sabe. Tony Rona. Oiga, pero primo, ahora que yo di cuenta, yo me llevé a un tipo y medio con 160 varas y tengo 125, yo no gasté. Sí, eso está bien. Güey, mira, Tony. Sí. Ya te recluté, tú eres parte de la familia, bienvenido, ¿oíste? Gracias. Bienvenido, mira. Mira, le quiero decir una cosa, bro. Aquí la radio es 808, tú sabes, la de siempre. Sí. Y otra cosa más, este lugar es zona roja. Explícale, ¿tú sabes lo que es zona roja? No. Explícale, Moreno. La zona roja es que está caliente. Toda la gente que se acerquen aquí a la base, o cerca, o afuera, tú lo puedes matar sin necesidad que de rol, tú sabes. Dale, va. Por eso, si tú eres policía o un policía viene para acá, tú lo puedes matar, si, ¡paf!, sin preguntar. Vale. ¿Qué es lo que conmigo? Miras. Loco, ¿me va a dar la mano? ¿Qué es lo que? ¿El qué? La vaina que yo te dije ahorita cuando estaba en la tienda, loco. ¿Los chalecos? No, los otros vainas. No se puede porque eso es los diositos que lo ponen. Tiene que ver por un diosito. Y si te lo ponen, después se me va a quitar a mí, loco. Si tú eres admin, te deja ponerlo para siempre, ¿entendiste? Por cierto, necesito más municiones. Te voy a enseñar la base, ven a ver. Ahí arriba hay una escalera. Ajá. Sube para allá arriba. Tú tienes que aprender a cerrar el candado. Tú le das músculo E para abrirlo y músculo E de nuevo para cerrarlo. ¿Dónde? Tengo que ver todo lo que tiene. ¿Usted está hablando conmigo? Sí, pégate a la puerta, mío. Una 9 milímetros ahí. Sí. Ya. Es buena. Ahora sal. Sí. Y después tú entras y la cierras. Sí, esa es más buena. Ahora, fíjate siempre que esté cerrado, oíste, que si no abren y no encuentran aquí, está cerrado. Tienes que ponerle candado siempre. ¿Has cerrado la puerta? Sí. Ya. Ok, ahora baja, ven, te voy a enseñar el lugar. Mira, aquí está el baño. Tú sabes que yo soy Superman. Tienes que tener cuidado con ese baño, porque el moreno tiene un dolor de barriga y hay un bajo tremendo. Oye, cállate tu boca. El moreno puertorriqueño, el venezolano está nuevo. Digo, el puertorriqueño. Sí, el puertorriqueño. Entra para adentro, para que tú entres para el baño, para que tú veas. Eso fue un burro que cagó ahí, tú sabes. No me dejas otra vez capa que se apiche en el baño. Diablo. Y eso, ya. Eso fue un burra que cagó allá adentro, tú sabes. Ah, pues tú vas a
Ya ahí tenemos televisión para ver los juegos. Mira, entra para acá. Al lado derecho, aquí en esta puerta, ahí está la arma, los chalecos, entra ahí. Municiones y toda esa cosa. Y saco una pistola, que tú dijiste que tú necesitas una pistola. Una 5-7 se llama. 5-7 o las que son Bernetti. No, la Bernetti tiene una, yo se la di casi ahora mismo. Ah, porque porque pon la Bernetti tú ya adentro y coge la 5-7. Y este sonido de la lata. Sonita, mami, que te pone pedazo. Sí, loco, ellos lo venden, pero con esa música. Pero para mí, los dos, para mí son iguales. La única diferencia es que la 5-7 dispara un poco más rápido y ya. La 5-7 a mí no me cabe en el bolsillo. Pero la Bernetti hace más daño que la 5-7. Y ven acá, ven acá. Ven acá para que vean nosotros. Espera, que eso. Vamos a esperar que termine. Me desaparecieron las dos. Sí, porque están adentro en el baúl. Mío, tú me tienes que poner de algo aquí hoy. Eso hay que hablar después, mío, eso con el tiempo. Dice que no tengo nada. Pero dale a sacar pistola. Dígame. Saca el arma y tú coges la 5-7. Ahora que yo me reviso el cuerpo, yo tengo el chaleco nuevecito. Y yo también, primo, yo tengo 100 de 100. Claro, porque ustedes no salieron. El que salió fue yo y Gabriel, que a Gabriel lo detonó. ¿Tienes la pistola, mío, ya? No, pero el que salió de primero cuando... Okay. Mira, esta es la sala de reunión, mío, primo, esta. La sala más importante. Cuando quedaba uno, primo. El que salió. Vale. Mira qué lindo eso ahí. Yo iba a salir, pero usted sabe que yo tengo como los pies medio malos. Aquí que jugamos billar, vamos a putar 50.000, ven. Sí, porque cuando él estaba atrás de uno. Y esta es la ropa. Sí, esa es el vestuario, pero eso está como medio bugaste. Vale. Ya, vamos para allá. Moreno, ven acá ustedes dos, ven acá. Dime. Péguense ahí a la pared, yo quiero hablar con ustedes dos. Péguense a la pared. What the fuck? De la pared. Ahora, quítense la máscara, déjenme ver la cara ustedes dos. Loco, pero ya tú me has visto mi cara, loco. Y ustedes son gemelos, tienen los mismos ojos iguales, ¿y qué es lo que pasa con ustedes? ¿Y qué? ¿Tú estás enamorado de mí? Plema, para quitar el duro, esos tigres. Vamos a quitarlo ahora. Quítese la plema. ¡Ay! ¡Ay, son igualitos! Es que... No. ¡Sí, plema! Yo creo que ustedes son primos, no hermanos. No, porque mira qué pasa. Moreno, mira. Él tiene cabello de un lado, yo no. Tyson, mándale un saludo a Justin. Justin. A un amigo mío que se llama Justin, mándale saludo ahí en el teléfono. Oye, de lo mío. Mira, mi nombre es... Dime. Mándale un saludo yo a Justin. Before, y yo soy de Puerto Rico. ¿Qué es lo que es mi loca? ¿De dónde que tú eres? Puerto Rico. Ay. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a bregar una vainita por ahí. Sí. Pero ahora yo estoy dentro. ¿Dónde yo deposito los relojes aquí que yo tengo? Ah, mira, ven, te voy a enseñar. Vamos a depositar todo eso, a verle que depositarlo. Vamos a ir yo primero. Y hay un bombita ahí. Sí, vamos a depositarlo para juntarlo todo, para venderlo todo en fuertazo. Ustedes van a decir... Dame un permiso, espérate. Que nada más se pueden uno en uno, hay que sacar la cosa. Vale. Acérquense aquí, pero no entren al círculo, acérquense. Le dan ahí, se dice que depositar objeto. Y lo ponen todo. Déjame ya ponerlo en uno, espérense. Déjame ver. Míralo ahí, Justin, tiene tu saludo, Justin, del parte del Moreno. Como que hay un tendis, o poneme un poroche. Aquí cambiando el flow, poner otro polo, otro color, ya. Ya, vayan ahí, vayan en uno. Voy yo. Dale depósito objeto y pon los roles ahí, y los diamantes. Pero hay que ver que no pueda comprar eso. ¡Mierda, me quitaste el gorro! ¿Qué quieres? Papi. Mira a ver, ponlo todo ahí. ¿Tú tienes reloj también y vaina? Sí, yo tengo reloj y diamante. ¿Tienes reloj, loco, y vaina? Sí, no, reloj, yo tengo. ¿Y tú? Yo estaba afuera. Ah, ya, verdad.
Tienen para acá, tienen para acá. Ya. Yeah. Espérate. Salúdame, bro, por favor. Soy un gran seguidor tuyo. ¿Qué lo que es? Bombón, la para hacerlo. Dime, a ver, bro. Pusiste todos los relojes, loco, tú también. Es moreno. Ya, que ven. Que venga el tercero. Ya, yo. ¿Qué es lo que están buscando? Ay. Que deposite lo menos. Va, deposita lo que cogimos de la joyería. Deposítalo ahí, ve. Okay. Mentico. Venga un momentico, mi. Okay. Wey, moreno. ¿Me oye? Sí, sí, sí. Yo sí. ¿Y tú me oyes, loco? El de Puerto Rico. Sí, 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 sí. ¿Puertorriqueño? Boricua. Vimos con Dango que se si escucha. Coño, qué tipo de... ¡Wey! Pon la cosa, los relojes y vaina y ponlo todo ahí. A venderlo ahorita. Ponlo, dale donde dice depositar y ponlo todo ahí. Coño, aquí tienen que poner una afeitadora de 15 por no faltarse el pecho, porque en verdad, con su maldito pelo. No, pero eso lo vende el loco, lo formaron, tú puedes ir. Yo me rasuré, tú sabes. Me di pues, ¿cómo? Sí, loco. ¿Qué te rasuraste? ¿Rojo el culo? No, bro, tú sabes qué, moreno, porque tú lo viste. Bueno. Tú lo viste el conejo pelado y ya te estás haciendo ahora. Tienes que irte tatuaje, oíste tú. Tony. A mí me dijeron ayer que no era necesario. No, ahora te hace falta tatuaje obligado. El que dice guante está obligado. El que la caga. Vale. Ahorita vamos para allá. Yo me voy a detonar, gente. ¿Vas a detonar? Sí. Dale, puta, pues, vamos a salir entonces nosotros. Déjame decir una cosa. Mire, cuando detonen, no detonen mucho que entren, porque a veces se le pone Bugatti y cuando entran, van a entrar bajo el mapa. Ustedes saben, ¿no, verdad? Sí. Se pone medio Bugatti a veces. Vale. Bro, el pase no puedo darte, loco, no tengo diamante suficiente, loco, en mi cuenta, si no. Te lo daría, bro, con mucho gusto. Dale, vámonos. Último salir, cierra la puerta. Si no, te lo daría con mucho gusto. ¿Qué diferente? Mierda, seco, otro. Súbanse. Ya, pues la Mercedes está así como, está loco. Sí, pero no dobla nada, loco, la Mercedes. Ya tú sabes. Es el bobo, loco. No, pero tú lo que tienes que dejar es soltar el acelerador, en verdad. Sí, sí. Y pero sí. Hay que aprender a utilizarla. ¿Venezolano? Diga. ¿En qué vaina tú naciste allá? En Caracas, Venezuela. Ah, en Caracas. ¿Te gusta Caracas ya? Sí, hay que vender un esquema ahí, pues. Porque aquí no hay en Caracas, en Caracas venden eso. ¿Y venden esquema allá? Sí, allá venden esquema. ¿Estás seguro que tú vienes de Caracas? Sí, sí. ¿Por qué tú me dijiste que tú viniste de Puerto Rico, que tú naciste en el norte? No. Mi mamá es... de Puerto Rico. Mi papá es venezolano. Será Caracas allí arriba en la 27. Ya. ¿Cómo así, coño? Voy ahí ahorita a ver a la panera de tatuaje, a ver si yo puedo ponerme. A mí ponerme un flow. Porque la tinta que me ponen los tatuajes parece que es marcada. No pregunta, ¿cómo yo guardo este flow?
No sé, yo creo que no se pueden guardar, está como medio bugado, tío, eso loco. Diablo, sí. Es que yo me voy a poner otro flow porque este flow estaba medio usado, ¿verdad? Vamos cambiando, ya. Vamos a ponernos este pantalón. Está duro. Pero tengo que buscarlo. Usted dice el número y es 6. Coño, pero número y 6 lo mismo, que estúpida. Ponte el pantalón 97. Pues pásame 150 pesos que estoy en quiebra. Ya. Yeah. ¿El pantalón cuánto? 97. Pasamos 150 pesos, tú, ¿vale? Lo paso ahora. Textura 11, pantalón 97, textura 11. Sí, mi gente, hay que variar, loco, Free Fire. Hay que variar. Por eso que Don Medio está jugando ahora mismo GTA también en su... Oye, de Free Fire, está jugando GTA también, pues ahí está. No, mi gente, está. Aburrimiento grande. Pero me gusta mucho, pero tú sabes que cambiar alguna vez. Es diferente. Vamos a buscar un poloche ahí, que tengo como los colores. Hay que variar. Sí, loco, el juego es pila de duro, loco. Pila de duro, pileta, loco. Pero mira todo esto, compadre. Si lo ponemos duro. No sé, hay que ver. Primo, ¿por qué tu calor? ¿Qué estás haciendo? Es verdad, haciendo mucho calor. Dame quitarme el chaleco antibalas para ver cómo. Primo, usted que si quiere poner un hoodie, quiere GD como lo decía, no es. Póngase este poloche, póngase este poloche, que este poloche tiene los colores. Torso 6. Torso 6, textura 5. Y ya, soy tan heavy. Si, que si tú crees que te pones unos guantes, güey. No sé, una cara. Dígame el número de los chalecos que ahorita yo quería ponerme, no nada. El chaleco el 27. Vamos a los cuartos, ven, hasta los cuartos. Pues. Te pasé los cuartos, mío, ahí. Pónganse el flow ahí duro, ahí ahora sí. Flow callejero duro, le llegaste. Mierda. ¿Quiénes son de RD? No, este servidor es el dominicano, loco. La mayoría de gente que juega aquí son dominicanos, bro. ¿Textura qué, bro? Tú le das la vuelta que dice 3, míralo ahí. Poloche. 4. No sé, tú lo buscas por ahí, no me recuerdo bien. El chaleco el 27 es mío. Porque a mí no me sale para nada, a mí no me dice nadie que echarte con nada de eso. En accesorio. Ah, pues dígame eso. Pues se me quitó el chaleco. El 27 dijiste. Ajá. Me ponemos uno tenis duro también. A ver qué tenía ahí duro. Vamos a ver. Sí, me voy a cambiar tu tenis también. Yo lo compré a por peso en la pulga. Ah, pero usted tenga alguien. Pero usted dijo que puertorriqueño no tiene cuarto. ¿Tú crees que allá todo el mundo tiene cuarto? Allá la más duro tiene su van a ser la uno. Deja trabajar a uno. Ya algún día tengo que sacar cuarta. Yo creo que va a pagar. ¿Tú verás? Ay, mi madre, Moreno. Eh.
Pero los que estamos ready ya tenemos un flow duro todito. Ready, ready. Ay, está heavy, don't, bregate duro, don't. Cualquier cosa tú bregas de una vez, don't, oíste que estos tigres son unos frescos. Esos tigres son unos frescos, loco, diablo. Yo ten cuidado con los tenis que te pones, que los tenis tan bugasti. No te pongas esa chancleta. No te pongas esa chancleta, mío, quítasela, que está bugasti ahora. Pongas otro tenis ahí. Qué cura, loco, tonto. Ay, ahí está heavy, está heavy. Loco, no, eso en computadora, loco, eso no es de play. Mío, pero tenemos un flow durísimo, ¿oíste? Este flow está duro. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Coño. Duro, duro el flow. La verdad. Vamos a llegar para plaza ahora, mami, te cabro todo el mundo. Eso en PC, loco. Lo que si tú tienes PC, ahí tú puedes jugar, pero si no tienes PC. Yeah. Lo que tiene más flow en esta serie. Mío, pero tú estás como caminando cojo, ¿qué pasa? No, no, es el flow, es el flow. Eso sí, voy a 2 por hora, pero es el flow. Mira el otro, mira el otro. ¿Y qué es lo que le pasa? Se lo metí en fuego y camina así. O usted le traen una rampa entera por el culo, vamos a ver. Coño, loco, en verdad me quedan apretados los pantalones. No, esos pantalones están duros. Wey, quítate el chaleco. Vamos para tienda de... Vamos para tienda de tatuaje, a ver si qué es lo que es, podemos ver con flow. ¿Quién va a manejar? ¿Maneja tú el que quería manejar, la jipeta? Gabriel. Sí, sí, que maneje. Bueno, que maneje quien sea, no importa, vamos para la tienda de tatuaje. Lo marca. Hay que sacarlo. ¿Cuánto vale? Está marcado. Para hacer mod de los pidos. Oh, Oli, para hacer mod tú tienes que compartir el directo con mucha gente. Tú compartes el directo con mucha gente, así. Si la gente dice que vienen de tu parte. Esto no gira, loco. Y te veo muchas veces en los directos, yo te hago moderador. No acelere mucho, que esto va rapidísimo, pero... No dobla nada. Ya. Acero para que tú veas. Adiós. Yo creo que Buena mala idea en este carro. Piti, yo te tengo una pregunta. ¿Por qué tú no tienes como así, como el acento, como de los venezolanos? Así como tú sabes que hasta ahí. Palomo. No, pero para saber. ¡Ay, mi madre! Se mató el loco. Está hablando mierda. Nos quedamos sin chofer. No, está vivo, loco. Ay, mi madre. Déjame manejar a mí. ¿Tú estás seguro que quieres manejar tú? Tú estás vivo, y tú estás vivo, loco. ¿Cómo tú estás vivo? Honguito. Tú te saliste por allá. Nosotros días cayendo la botella, no te platamos, honguito. Ay, mi madre, loco. Aquí hay 4 melones dentro de este carro. ¿Qué es lo que es, Julio? Da de una vez, mi patrón, Julio. De una vez, Julio. Parecemos 4 militares, como tocar. Wey, cuidado, Moreno, cuidado. Moreno, una pregunta. En Caracas no hay exceso de velocidad. No le diga eso, ese hombre. Ay. Apiamos. Lemon, tiene que comprar unos frenos mejor. Sabana no frena tampoco. Déjalo tranquilo, que eso está heavy así como está. Tienes que comprar unos... Salí botando. ¿Ustedes tienen cuarto para los tatuajes? Sí. Ah, pues está heavy. Deja ver si también me deja hoy. Pues este puertorriqueño está raro. Vale, ¿cuál tatuaje era el obligatorio? El obligatorio era el de la cara.
Manito, mira, hace un tatuaje en la cara ahí que diga Wanda. Tú sabes, entonces. Ahí sí, sí, ay, no, la, ropa, en, la no eja, en la eja derecha. Pues, lo hace. Sí, sí, sí. Déjame ver. Guardando guagua, a mí esta de pintura a mí no me pintará la piel como tú quieras. Vale. Güey, mira a veces, ponte la tatuaje en la cara y tú te pones en el pecho, tú sabes, que tú parezcas un gantel, que la gente coja miedo cuando te vea. No te deja hablar, mío, si tú estás viendo tatuaje no te va a dejar hablar. No te va a dejar hablar, tienes que quitarte el tatuaje. Ya, bro. Salir del menú del tatuaje. Ya, bro, ponte aquí, ya, o eso. Wey, wey, Moreno, ve acá, Moreno, yo quiero hablar contigo. Dígame. Pero tú dices que tú eres venezolano, pero ese acento tuyo como de otro país, ¿qué es lo que pasa ahí? Mira, eso, yo no te dije que yo fui un cursito. Pégate más la voz, pégate más a la boca, porque se te escucha muy bajito. Yo no creo que eso sea un cursito, ¿no? Pues yo le, ay, pues primo, le dijo que fui un cursito, que estaban dando idiomas. ¿Y ese idioma cuál es? ¿Qué sé yo? ¿Tú crees que yo miraba nombre? ¿Y tú pagaste los cuartos sin saber qué idioma tú estás hablando, abusador? ¿Y quién dijo que yo pagué? ¡Ay! ¿Tú te lo robaste, fue? No, yo le dije que le iba a... ¿Cuánto tatuaje, ven? Moreno, ven. No me dejaba. No me enseñaba a mí. Pero es que este tatuador me tiene que quitar a mí, no me deja ponerme. ¿Te vas a poner tatuaje? No, me sale esa baña en blanco. El diablo, el tipo se puso nada que en la frente, y mi madre. El tota. Wey, pero ponte, wey, ve acá, ponte los brazos, toma más dinero, ven. No, espérate. Ponte los brazos y la espalda. Ya, hay uno que dice guante que se pone arriba de la ceja. Fíjate en eso. Pueden arreglar la vaina de los tattoos. No quiero poner. Que se llama Face Tattoo. Me lo ponen con tinta de la mara, porque a mí no una de nada. Oye. ¿Qué pasó, Moreno? ¿Qué pasó? Con tinta de la mara que me la ponen, no me pone nada. De seguro. Para mí, tú sabes lo que yo creo. Él tiene los tatuajes, pero que está moreno que no se le notan, yo creo. Espérate, a mí me están llamando. Dame un blaze. ¿Qué te está llamando? Mira, a ver. El Moreno es solicitado. ¿Qué es lo que Moreno? Te voy a llevar para el puticlub para que haga baile exótico y te gane lo tuyo allá. No, era que ahí. Son un celular. Ay, pero ahí. Póngase mal los brazos, póngase como un delincuente, que la gente coja miedo, loco, como yo. Que tú parezcas una mascota, loco. Opa, sí mismo, que parezca una pizarra. En todos lados, de los brazos, hasta la pierna y de todo. Yo creo que yo estoy demasiado oscura, que no se ve. Espérate. Vamos para el sol, a ver. Vamos para el sol, a ver si usted ve datos a mí. Ahí. Ahí está duro. Wey. Miren. Espérate. Ven, va acá, ven para acá. Dios mío. A ver. Dicho que cuando tú te saques de poner los datos, no te bañes de una vez. Mira, mío. Wey, quítense la máscara. Vamos para la plaza, que van a un evento ahí durísimo. Vamos a llegar para allá, vamos un flow, pónganse un caminado para cuando lleguemos ahí, un caminado ahí, uy. ¿Cuál? Casual 5, ponte, o lo que tú quieras, o el Money, o Swagger. Yo tengo el mío, que es el baile profesional, el número 4. Vamos a llegar a ese teteo, vamos a llegar para la plaza. Quítense los chalecos, quítanselo. Ay, sí, espera. Recuerden que no podemos usar eso. Vamos a llegar a la plaza a ver qué es lo que. Me checa lo que es mi primero que cae. Dale, que Moreno va a conducir. Moreno dijo que es driver. Maldita madre, no te monte atrás, coña. Moreno, ¿y qué, Moreno? Una pregunta, Moreno. Dígame ahí. ¿Por qué los tatuajes no se te ven? Es que están negros, que no se le ven los tatuajes. Yo, es que, ¿con qué tinta? Oye,
pinta de la verde, la que se pone verde, no te pongas de la negra que no se te va a ver. ¿Y para dónde que vamos? Para la plaza, para plaza. Es que mira, yo te voy a explicar. Sabes que uno vale, no nos manejes hablando, que no vamos a ir. Tranquilo. El cinturón, el cinturón. Cierrate, que ni yo. Voy a ese cinturón, el moreno está frotado. Pero, pues. Tranquilo, yo estoy sobrando. ¡Ay, tú sabes cómo no dobra! Ok, tú sabes. Dale suave, entonces. Dale para la derecha. ¡Ay, mi madre! Pero moreno del diablo, mira, dañaste el vehículo, loco. Loco. ¿Y ahora cómo vamos a llegar, loco? Esta merced de prestar, moreno del diablo. Abre el capó, a ver si se puede arreglar. Llega a plaza ahora. Oiga, mío, de igual decir la verdad. Diablo, se inventa. Vende esa mierda por hierro viejo, coño, eso no sirve. ¿Cómo que es posible que yo vengo frenando de aquel semáforo, de aquel rabo? Y esa vaina no frena. Dime, la Corvette, la Corvette mío, yo ando a 272 en ella y freno en 0,2 segundos. Oye, pues igual tengo que manejar yo porque ustedes están. ¿En cuánto que tú frenas, moreno? En 0,2 segundos. Sí, oye, pero tiene que tener que ser activa los directos, o sea. No veis, que tiene que tener mucho tiempo. Moreno, como que una mantica te caería bien, ¿eh? Una mantica le caería bien, sí. Tiene que dejar un metro de guardia yo. Tiene dos a boca, moreno. Tú te vas a la guagua. Moreno, pero a mí tú me estás ofreciendo golpe, que te está dando para los tatuajes. Que no se te ven, sí, pero... El diablo. No. Vamos a llegar, no importa. Si van a tumbar eso, que me lo tumben y ya. Vamos a el caminado. Wey. ¿Dónde que va ese? Vamos a llegar con flow. The boot got hit on the driver, he fixed on the car, his head was on the tie right. He ain't got hit on the fire, just one know his golden good to die. Banuski wish he won the ride. Fought him, tried to walk to the bus, ran on the port, they fives ass up, real run to the field, they lines ass up, your ass ain't getting up. Hit all down the crash, real two, and Pluto took him about that jet money, dude. Boom, black got hit with his chopper, we call that miss for the dog. El diablo, pero se está volando. Paca, ¡ay, menor! ¿Qué no hay? ¡Ese sí! ¡Ese llegó con un caso! ¡Venga! ¡Va para la piscina! ¡Wey, compañero! ¿Qué va a hacer con la jipeta? ¿No es que te dañas? ¡La jipeta es mía! ¡Ah, pues yo te la iba a arreglar! ¿Mío, qué usted dijo, mío? Lo que te escuchaste. Wey, vengan acá, Lauro. Mío, ¿y esa puerta de respeto? Llamando a gente, por una gente. Vengan acá para la Mercedes. Álvaro, Mercedes. Oye, para Mercedes, vamos para Mercedes, vámonos, venga. Tranquilo. ¿Y esa frescura de ustedes, viejo, sin tú conocerme? ¿Cómo tú me dices que es MMG? ¿Y esa palabra tuya, viejo? Oye, aquí, estoy aquí con estos dos. Salvador, dale acá. ¿Y esa frescura tuya, mío, No te veo. Eso es frescura. Porque ahora tú eres mudo. No, pues tú no me estás escuchando hablar.
Pero dime mamá huevo de nuevo, ¿qué es lo que? Díselo, díselo. Usted es un freco mío. El freco usted. Ajá, y dime por qué. Usted se mete en el carro mío y digo que usted hace, usted me va a ver esa palabra sin conocerme. Y eso es lo que era de usted. Claro que sí. Usted viene a Sara sin conocer también. Pero que ese vehículo es mío que usted está diciendo. Está loco. Te pica la boca, te pica la boca. ¿La quiere perder? Afrequito, tú. Menor, esto no me ha ido a la escuela, tú, voy para allá. Mamá, levanta, tigre, pero tienes que avaliarlo. Te voy a faltar a ti, a tu mamá, oíste. Claro, claro, si demasiado duro. Esa boca te va a llevar a la muerte. Pues repite lo que tú dijiste entonces, para ver si te lleva el diablo hoy. Dilo. Tiro de nuevo. Dilo de nuevo. ¿Qué es lo que tú quieres que le diga? Vamos a salir para afuera, un regalo como los hombres, venga, trompa. ¿Para afuera qué? Mírame los ojos, tú me estás viendo los ojos. Que yo no lo vea por la calle, mío. Yo, que usted es un freco, papá. Usted es un freco. Te digo lo mismo. Usted quiere vacunar y quiere andar en la calle. Usted es un freco, papá. ¿Cómo usted me falta el respeto así sin conocerme? Lo que yo se lo quiero de usted. Está todo, presidente. Moriremos. Yeah. Uy, sigue. Maldito freco del diablo. Te muestro tigre sin conocer ahora. Está loco, tío. Ratón. 149, va a estar. Niño de teta. Vengan. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dime a ver. No conoce a la gente tuya. Claro, gringo, dime a ver, tú eres mío full, ¿qué es lo que? Tranquilo, tú sabes, estoy ahí. ¿El qué? Esperando que pase un par de días para salirme del mecánico. Mío, ¿usted quiere hacer un trabajito para mí? El que me faltó el respeto, el que está allá, ubíquemelo, donde sea que esté. Usted tiene mi número y me llama, me dice dónde que está, oíste. Se lo llevo para algún lado. Usted lo lleva por lugar, métase la radio 125. Entonces métase a la radio 125, se comunica con nosotros. Se breve, hasta ahora mismo me lo voy a llevar. A la 125 usted se mete y se comunica con nosotros. Sí. Usted me lo busca, mío. Me lo lleva por lugar, me dice que lo que está aquí. Y nosotros bajamos ya y hacemos esto nosotros. Ya. Oye, este es mío. Oye, te lo llevo por ahí. Dale seguimiento y tú lo tiras por ahí por la radio, te lo veo de baja. El otro bailando. Claro, hay que vivir la vida chilling como quieras. Vamos, ya, bro. Oye, yo me voy a tener que cambiar la camisa, loco. ¿Por qué? Loco, porque este pelagüeyo se de sangre, loco. Esa maldita Yo te veo bien, te vemos bien. Eres tú, nada más te veo así. No, loco. Mío, tranqui. Oye, mira. Escúchame. ¿Qué es lo que? Allá en Rucaso hay una parrilla, hay un vaina de hacer carne asada. Con él. Tiene hambre, chaval. Yo lo pico. ¿Dónde es esa, tú? Ay, Dios mío. Yo lo pico y cogemos un par de plátanos por ahí y hacemos unos frititos. Papá Dios, este es intenso, Dios mío. ¿Y ese maricón? ¿Quién? Secundando. Te está tirando besos, morir. ¿Quién? El Kundango de allá atrás. ¿Te está tirando beso? Dile algo. Saludo. ¿Usted quiere que yo... Vámonos para acá, vámonos chimpa para acá, chimpa para acá. Bandera suya. Olvídese de eso.
Venga, Moreno, que usted tiene, se le ve que usted tiene un calemo, mire, ay Dios. Ay, Plemo. Moreno, arregla un machetazo. Plemo, hágame un favor, vea, quíteme lo de grado, vea, que con ese mismo paso suyo se lo voy a destrozar en el cabello, tú verás. Ay, Dios, eso es lo que ella quiere, eso es lo que ella quiere. Qué agresivo al Moreno, hasta que me gusta como él. De grado, eso es lo que ella quiere, que tú le des galletas con él. Quítate de ahí. Sí. Dame un vestido, pa' irme. Mira, pero no te me pegues. Quítate de ahí. Moreno, si me da un beso, me voy, Moreno. Si me da un beso, nada más. Vete de ahí, mamá, cueva. Moreno. Primo, lo voy a jolgar con el bulto. Ya, wey. Deja al Moreno tranquilo, que el Moreno tiene que hacer algo. Ya, lo está todo. Wey, ustedes están armados, y tú ustedes no, ¿verdad? ¿Cómo así? Ahí, Dios mío, me voy a aquí. Effectivity Wonder. Sí, wey, sí, gringo, tú me oyes, gringo. Vamos a ver qué es lo que con el tigre, para si lo ubicamos. Gringo. Y ese. Vamos cercano, Buenas tardes, Plemo. Mierda, loco, te íbamos ya a detonar, papá. Oye. Íbamos a dar de bájalo. Ya yo andaba buscando el machetito. Eso, Flow. Es un par que a ver, nosotros venimos que tú sabes, alta cama. Hay que buscar uno que le vamos a detonar. Calmao. Ese Moreno siempre anda armado. Tiene que tener allá adentro. Tranquilo, que si no tenemos hierro, cogemos un brote de suero. Le pegamos un pedazo de calle y solo para el título de atrás. ¡Ay, mi madre! Voy a reiniciar mente. Dale. A los tratados son rápidos. Un pregunto, usted le va como un medio fresquecito aquí. A mí me va bien, amén. Sí, a mí va. A mí va bien, pero de repente... Espera, vamos para acá, venga para acá. Se siente, yo me estaba asustando, yo dije, ay, coño, no va a poder volver. No, te dije. Está duro ese mocico, está duro. Ay, mi madre. ¡Diablo! ¡Diablo, loco! ¡Detonado! Vamos a ver qué le pasó. El diablo, compay. Y se murió uno, fue. Se murió. Sí, hombre, uno. Yo no entiendo. Sí, ¡ay, pero suélteme, güey! ¿Qué vas? Espérate, déjame llevarlo por el médico. Espérate. Ay, Dios. El diablo. Dios mío, loco. ¿Y cómo tú cruzas así, loco, ahí, man? Uy, ¿qué pasó, loco? ¿Este no es un guito, esto? Diablo, Guito, tentó, aló. Mierda, millonario, pero tú tienes un flow. Como tú sabes. Dame para que me bien. Vamos para allá adelante, ven. Honguito, yo creo que tú me hagas un favor, Honguito. Estoy en olla, ¿tú cuántas me vas a dar? Diablo, a los focos no te está bregando. Estamos buscando un tigre, Honguito, que nos faltó el respeto, en verdad. Lo estamos buscando para virarlo por otro lado. Al diablo. Mira mi hielo, como el cielo, pero el dinero de leo, lo vuelo el dinero. Mierda, casi me partieron con esta pared. No tengo ni un solo pelo, me quieren coger de pendejo, me alejo, yo le digo. Vale, no te vayas, que viene Bob. Wey, pero falta uno de nosotros, ¿qué es lo que? Acuérdate que no puedo revisar. Vamos. Mira, le viene el gay. Watch, el maricón viene para acá. Creo. Wey, vamos para acá adelante, ven, adelante de la playa, para ver qué es lo que es. Wey, mira, entra la frecuencia 125. Honguito, ¿quieres un trabajo, Honguito, también? Vamos para adelante. Wey, ¿qué diablo es? Estamos
que estás viendo el doble tanda, blanco y negro. Vamos para adelante, vamos para adelante. Con el audio, quien te manda, no te ofenda, pero no tengo agenda para gente como ustedes. Estoy buscándome el dinero. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Vamos a ver. ¿Qué pasa si hago spam? Delique. ¿Cómo si spam delique, loco? Wey, me oye por arriba, me oye. Dale para adelante, adelante de la vaina, de la piscina. Pero ti, ¿qué es lo que está pasando ahí? Tú esa gente. Wey, Plemo, ¿tú escuchas a mí? Escucha, Plemo, yo escucho a ustedes. Wey, vengan para acá adelante, ustedes dos, ¿qué están haciendo allá? Soro, primo. No escuchaba a nadie. Wey, ¿qué lo que? ¿Qué lo que, menor? Dime a ver. Tranquilo, manín, ¿a quién fue que batearon, loco? No sé, mío. Ellos batearon a uno, parecía una chichigua así, pajo. Peronguito, cuidado con mi motor que te doy un papazo. Diablo, coñazo, loco, tú serás palomo. Wey, ¡mamá, huevo! Wey, vamos para adelante, para el día, vamos para allá adelante, nos están llamando, ¿oíste? Vamos para allá, vamos para allá. Yo vi a la noticia, dije que viene un carro, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, Piti! ¿Dónde está el Piti? Dime. Piti, oye, amigo, tú... Pito, junto, no te vayas solo. ¡Tanca, loco! ¿Cuándo que...? Mira que salud verde y ese cenó. Loco, hay que buscar al tigre ese que nos faltó respeto para virarlo, loco. Pero está aquí todavía. Yo creo que sí, loco. Wey, ven acá, hay que buscar al tigre ese, recuérdense, no se haga lo loco. No, estamos esperando que nos dice. Ese tigre, loco. ¿Qué tigre es, loco? Papá, un pana que nos faltó el respeto y nos dijo de todo, loco. Mariano, ¿qué ropa tenía? No, aquí no hay nada. ¿Dónde está el coro? ¿Qué ropa tenía? Él tenía una gorra blanca para adelante. Tenía un pantalón blanco, un pantalón rojo. Un pantalón rojo, así, y una franela. Lo voy a buscar, me escucha. En el medio, en la piscina, vamos por el medio, por la piscina, venga. Escucha. Sí, te escucho. Sí. Voy a buscar. ¡El diablo! Pero habrán Lico entonces que te tiraron agua. Ahí adelante, yo creo. ¿Dónde okay, diablo okay, es? Creo que lo vi. ¿Lo viste? ¿A dónde? Está aquí en plaza, yo creo, todavía. Ok. En camino. Ay, 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 moreno. No me importa que tú lloras. Hola, cielo. Güey, no, son raros, como que son bofos. Güey, ¿cómo así? Repite de nuevo. Le doy la garganta, Güey, no, ahí para que ustedes. ¡Ey! ¡Pololo! Me gusta esta mano todavía. ¡Esta tipa tiene, parece que tiene más malo que yo! ¡Venga, métamelo todito! ¡Son vainas! ¿Pero que tiene que quitarte los pantalones? ¡Ey! ¡Tu maldita madre! ¡Oh, Dios, que son vainas raras, chiquitos! Chiquita, es un chiquito de eso que te tiene que plegar. Pero que tenemos que coger por una cachucha de esta. ¡No, esa mujer! ¿Qué fue? Marchar a pasar. ¡Vamos que no tope esa casita, a la honguito! ¡Vamos a darle tropa a honguito ahí adentro! Esa mano le hace coco mondán. ¡Uy! ¡Uy! ¡El diablo! ¡Cuánto loco! ¡Uy! ¡Ok! ¡Ya que estamos aquí en la reunión! Mi gente, le quiero decir algo. ¿Que tú eres gay? ¡Mamá huevo! ¡Güey! ¡Le quiero decir algo! ¿Qué es lo que van a hacer? Háblame, no.
El que te habla de honguito y haga adelante considerado pájaro. Qué bobo, loco. Porque honguito se mete a todos los lados agarrándole los granos, los tigres. Okay, ¿con quién es? ¿Con quién es? ¿Honguito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo veo a honguito andando con un maricón que anda por ahí ahorita. Honguito pájaro, honguito pájaro. Honguito pájaro. Cacuevaca, tú no puedes hablar. Déjame relajar. Puta madre, me vuelve a decir cacuevaca y te voy a volver hoyo. Cacuevaca. Oye, si me vuelve a soplar así, te voy a sacar el huevo, ¿oíste? El bocito ese te me lo vas quitando ahora, ¿viste? Parece un tonto, señorita. ¡Diablo, qué bajo agudo hay aquí! ¡Y cago a vos! ¡Diablo, qué galleta! ¡Diablo! ¿Qué otra la mujer? ¿Y la droga? ¿Y la tipa? ¡Coño, tú la cantada! ¡La tipa no quiere coro contigo, ya! Creo que nos dejó un cuero aquí. ¡Me mató el mamá! No. Se tienen una bulla, mi loco, ahí. Bro, ¿qué es lo que? Dime, güey. Aquí tú sabes que no, yo no entré a la papaya porque eso me pone pero demasiado fresquecito, eso casito. ¿Cómo así? ¿Cómo te pones? Fresquecito. Ya tú, güey, ¿qué van a hacer? Lo que es fuera de aquí, de tu casito, perfecto. Pero si me meto aquí en fresquecito por hora. Que vaina, morro. ¿Y el tipo? ¿Eso qué vamos a hacer con ese tigre? Uy, venga, doctor. Venga para acá, venga para acá donde está diciendo algo, que le quiere decir algo a usted. ¿Quién quiere hablar con nosotros? El meloncito que andaba con el pana, vengan para acá. Ok. Vengan para acá, que está diciendo que se queden aquí, que el pana viene duro, dice él. ¿Qué pasó? Bueno, eso fue lo que me mandó decir, que yo voy a detonarme, yo voy a cortar la camarita. Ah, bueno, pues dale, tú eres que sabe. Él va a venir. Como en 10 minutos me dijo. ¿Cómo que 10 minutos? Diablo, pero el kilo que... Ah, no, dile que se quede para su casa, compadre. ¿Cómo que no? Lo que pasa que. Dígale a este maniscón que se quede durmiendo, dile. Diablo, que me tiene que venga ahora, que vamos a tener la plaza esperando. Dile que se quede. ¡Se va el mar! ¡Van a ver lío aquí! Oye, dile que se quede con el culo abierto en un baño. ¡Oye, loco, el diablo! Dile que venga, que yo lo voy a esperar. Ven, dile que venga. Güey, tú verás, Piti, cuando tú estás mareado y te despiertas, ¿cómo que tú te despiertas? El Piti me debe 10.000, ¿oíste? Despierto confundido, ¿cómo es? Tú verás, dile, Piti. Me despierto confundido. Májate a mí. No le pides confundido. Dile que venga dentro de la plaza, que lo vamos a esperar. Se despierta confundido. Vamos para adelante, delante de la plaza, delante de la Mercedes, vamos a llegar. Drinking till we dizzy, you ain't fucking with me, celebrating. If you running with me, cause we get this red a lot. Now mama put it in your mouth like so. El diablo, primo, eso, primo. Vamos a parar ese tigre aquí. Honguito, quédate aquí. Fue, dame tonguito. Yo lo hay, la Mercedes. Honguito, arraca vaca. Necesito cuarto. Ya, Piti, mi 10.000. Necesito una creta. Yo te conozco. Piti, está solo un tema tuyo. No, tranquilo, que vamos a bregar a alguien. Párate, mío. Estoy en camarista, mío. Ande el diablo. Busca al tigre, mienta, busca al tigre. Perdón. Busca. Pónganse la máscara. Ustedes tienen chaleco, pónganse el chaleco. Ahora mismo, patrón, eso va. Quiero que venga, que no. Sí, yo tengo, ahorita. La mamá de la mamá. Quiero que venga el tigre, que lo vamos a virar. Y el Piti.
mierda, penelito, va a ver. Honguito, despégate, me con este bajo pájaro. Que le voy a dar con esta, dile que venga, que le voy a dar con esta, Sí, bololo, ¿dónde está bololo? Con los llamas, que dice, ¿cuál es esto? Qué fuerte. Ah, pues el tigre loco, Vamos a ver, mi gente. Ya, pero se me paró el huevo pensando en la mamá de Honguito. Claro, eso, es que eso ve así, loco, el juego. Vamos a ver, un momento, loco. ¡Hueca, cuevaca, deja esa pajarería! Este juego ya es así, loco, puro. Guapa, oye, te voy a pegar el blon en la punta de la ñema, tú ves. Es verdad, Manuel, que la mamá de Honguito está buenísima. La mamá de Honguito está buena, yo la guapa, se la voy a matar ahorita. Está más, se me va a matar. El diablo, viejo, prendí esa guagua, tía. Wey, wey, vengan para acá, que nos van a ubicar. No se pongan a hacer coro con esa gente, que van a llegar una gente a matarnos. Dale, baja esa gente, denle más a esa gente, denle para acá, denle para acá. ¿En esa? Ay, ay, ay. Que se va a armar el lío, loco, Sí, sí, me dije. Que viene un loco que los quiere matar, tú. Que se puso de fresco, de que me mejé de todo. Oh. Sí. A los ojos rojos le dijo eso. No puede ser. A nosotros. A todito, que todos son unos MMG, que ruedan durísimo. Ponguito, estamos para vos, tráeme la Mercedes que está allá, ven, tráemela, ven. Dale. Dale. Así me te cobran por eso. Pónganse ready, oíste, pónganse a colarme la mano, que esta gente se pueden tirar en cualquier momento. X. Hey, ¿Qué es lo que? Me da un chaleco. Toma, está heavy. Bueno, que los 9 eran míos, pero... Mi madre, verdad que Honguito... Ey, ey, yo te dije que Honguito... Diablo, que para toda la guagua, loco. Ay, mi madre, Diablo, loco, pero iba a llegar la guagua rota. ¿Quién andaba ayer conmigo? Que andaba manejando Honguito, que no le ganamos. ¿Quién era? Ah, yo. Ah, sí, tú sabes. Allá, ponte, tú sabes. El chaleco, quítatelo, despégatelo de arriba. Cuidado. El chaleco, despégatelo de arriba, loco. Ahí lo puso un ching más claro, loco. O sea, lo que se ve mismo, feo así mismo. Tan claro, loco. Quítate el chaleco. Vamos a ver. Uy, compadre. Quítate el chaleco, porque te lo pones, bro. Ahorita. Ah, te lo di una vez que se ve, ¿sabes? Se ve muy bajo. Lo puse claro, loco, ahí, pero... Dale, dale. Señor, te tienen sin constante movimiento, que si no están vaqueando... Lo puse más claro ahí, bro, pero no sé tú si... Por eso que usted debe que yo mueva mucho, porque yo no me dejo matar fácil, ¿no? Me escucha. Sí, necesito escucharle el cuico, mira. Bueno, mío, nosotros no tenemos nada de eso. Primo, ¿por qué es lo que usted necesita? Es comiendo, primo. Un sándwich o una agüita ahí. ¿A usted va a que ir a un supermercado para comprar todo eso? Apare esos sándwiches que le voy a mandar. Ah, está. Ese rápido me voy a morir, primo. Pero tengo un colmado ahí, venezolano. Chapo, papá. Ninguno tiene chaleco. Yo tengo. Dame uno. Ay, mi primo, lo quiero mucho, primo. Y los tigres, ¿por qué no vienen? Como así es sublimo que tú sabes. Claro, primo. Llegó hoy. Cuidado, pónganse. Estén atentos. Llegó hoy, ¿sabes? Sí. Vamos a montarnos la jipeta y vamos a dar una vuelta, ¿qué ustedes dicen? Somos 5 y ahí damos acá en 4. Se carga uno. Carga a uno, a mí no me va a Cúrense. Güey, ¿qué es lo que yo me... Cúrame ahí, que yo me siento chismal, loco. A mí también. Güey, Tommy. Dime a ver. Como una curita a mí, oye, que tengo un dolor en la pierna. Cúrense toditos, aprovechen.
Ay, ¿te sientes mejor? Ay, mío, gracias, gracias. Ay, mío, gracias. Necesito curar esto. Yo tengo un dolor en los granos. Ven, póntate una pomada, ven. Ven, pero ven, pica. Ven. Arrácame los granos, ven. No, no, arrácatelo no. Yo te pongo una pomada si quieres. Pero ¿qué te pomada? No, no, no. Arrácame. Es mío, pongo una pomada. Pues, venga, no te puedo ayudar ahí, en verdad, ¿no? Coño. Pongo una pomada, pongo ahí. Ahí están los tigres que van a venir. Pongo una pomada, pongo. Otra gente que va a venir, Dick. No lo veo, que lo que se echan para atrás esa gente. Puede ser. Hacen la jipero, mi gente. Ahí. Ah, te dije. Montes en la jipero, mariscón. ¿Cuánto es? No, no, está heavy, está heavy. Sí, mami, o subas en la jipero. Vámonos. Cárgueme uno, cárgueme uno. Por otro lado mío. Por otro lado. Por eso. Y ese de McLaren. ¡Metan más gente que caben en la goma! No caben más, lo metemos en el baúl a ese. Vamos a montar en la mica. Wey. Menor, subas en el vidrio. Menor. Sube ese menor, súbelo, sube. Menor, menor. ¿Qué fue? Y el panda tuyo, ¿dónde está? Que no lo veo. Pero venga, venga. Menor, sube esa no, cabeza, mía. No puede subir. Yo meto yo el panda tuyo, que no lo veo. ¿Qué pasó? Ah, pues yo no lo voy a meter un cohete, él viene por ahí. Él tiene como media hora viniendo y que lo que se echó para atrás. Ah, pues el diablo, qué camión. Usted él viene por ahí, tranquilo. El diablo se pusieron los chalecos, tranquilo. Dile que venga, que lo estamos esperando, que baje por el calentón. Él dile sabe, que venga para acá. Ay, pero mire, este chiquito, mire, Buriski, ¿no es que le dice? Buroski. ¿Cómo, es que le cómo tú te llamas, menor? ¿Cómo te llamas? Me dicen Bololo. El Bololo, el mamacholo. Ay, evita, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Vamos a darle contigo. Es que Bololo es un mamá bola molón. Ey, ey, ven acá tú, ven acá. Okay. Y entonces, los flow, ¿qué pasó ahí entonces? ¿Qué pasó? Los flow, ¿qué pasó? Nada, que no lo cambiamos para diferenciar, loco. Ah, pues yo me lo voy a tener que cambiar. Si tú quieres, eso, pues eso. Ahorita no, ah, no ponemos ese de nuevo, eso es para un rato. Ah, está todo, está todo. Ay, 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 que le van a esperar. Y que me dijeron, ay, 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 ay. Que venga, que venga, que venga. Honguito, el mamanguevito. ¿Y quién era tú? Tu anda. Papá soy yo. No, mi papá se murió antes de ayer. No es mentira, yo soy de ti, tranquilo, honguito, tú eres de los míos. Ah, tú me debes 10 mil, ¿oíste? ¿No te ¿qué 10 mil? Tú me estás viendo con la mente prestada. Aquí nadie le debe nada. No. Cállese, usted está loco. Yo le presto ahorita para los tatuajes. Dame mi cuarto, pues, tío. El diablo, por el 10,000 pesos de tatuaje, que fue lo que se sentía. Sí, a un loco, le prestó 10,000 para que se ponga los tatuajes de él, oye. ¿Y dónde está ese loco? Para cobrárselo ahí, entre la trompa. Ese es el mercado. Ese camina, ese camina, hombre, ese camina. No se roque, no roque, no roque. Vamos a dar una vuelta. Y diablo. Hey. Rápido, quiero papá, qué vuelta ni vuelta, no tenemos que esperar a una gente que no van a teteo, venir. El teteo. Por eso quiero que vengan. Yo dije que no van a venir, yo no dije que son rápidos. Yo no sé qué pasó con esa gente, parece que se echan para atrás, fue. Por eso yo le digo, no, porque la vida. Pero amigo, por qué te hablas con Jaradita aquí. No, porque estamos hablando con otra gente que está lejos, ¿entiendes? Él viene ahí y él dice. ¿Es verdad? ¿Verdad? Sí. Ah, está. ¿Cómo tú? Crearon otro mapa, fue entonces. Ellos crearon otro mapa, entonces. ¿Cómo tú lo conoces? ¿Fue con los Federico? Ajá, yo. ¿Fue Bololo? ¿Tengo que venir ahí? Claro. Vamos, va. Ya, boludo, que en la plaza está Bugatti. Sí, sí.
Sí, no sé cómo estos tigres se están echando para atrás, loco. Pero ven acá. Oye, mira. No importa, nos llevamos los Cherokee, le damos con esos Cherokee. Ah, no, esta otra gente, otro tigre. Vamos a quedarnos aquí ya. Oye. ¿Qué es lo que? Ahorita, se me meten en medio, que estamos hablando de que no le llegan los cargamentos a ellos. No te escucho, ven, la música. Diablo, esa jodida música, loco, no escucho nada. Son mamá hueva. Dime, habla. El diablo. Hola, Federico. ¿Qué es lo que habla? Dime ahora. Y dije que yo salí de ahí. Ay, ¿qué pasó, loco? ¡Loco, fue Eric! ¡Explotó ese camión! Sí, menor. Menor. ¿Qué es lo que? ¿Qué es eso, la chica? La chica, yo la dejé pues ya comprando algo, qué sé yo no ando mujeres, yo ando tú. Menor, métele que alimente. El calimete solo tiene tú un pinchito. Por eso lo tienes tú, mamá, que lo que tú tienes un pinchito, tú, mamá, me di los pajarazos, quiere verme el huevo, No te lleves la música. Ay, mi madre, pero Dios mío. Lo tumbaron. Honguito, ¿te gusta? Está en el foro los tigres, Lo mató. Pablo, honguito, un día te lo van a matar por la galleta. Cállate, Marisol, cállate. Cállate, pitín. Se siente protegido en el grupo de hombres. Tiene que cuidar de con el grajo que tiene el piti, eso que se siente protegido. ¿Cómo así? ¿Cómo el piti que tiene grajo? El piti tiene un machete que él tiene cédula. ¡Wey, coño! ¡Mira, ve! Diablo, mami. Se piña. Qué culazo. Dale con tu ¡ay, mi madre! ¿Qué es lo que? ¿Amañazo? ¿Qué es eso? ¿Lapa la luz? ¿Palotea para el hielo? ¿Y eso, flow? No, yo no te entendí. Diablo, qué maldita bulla, loco. Esa gente tiene una jodida bulla, loco, ahí. Que me tiene ya vuelto loco. Diablo, qué maldita bulla tienen esos tigres con esa jodida música, loco. Qué maldita bulla que tienen esos locos. Pues va a pasar, tienen una bulla con esos musicón, loco. Yo tuve que despegarme de ahí. Hola. Yo no escuchaba a nadie, compadre, con esa jodida bulla. Ven acá. Oye, eso además es un policía, loco. No importa, el tigre quiere buscar problemas, que venga para acá a buscar problemas. No, pero es para atracar y van así. No se puede, loco. Oye, jodida, cuando te detengan. ¿Cómo es eso? Loco, tú pégate más a tu vaina porque se te escucha muy bajito, mío, en verdad. Pero no va a venir para acá, sí, hoy, tío. ¿Verdad? Ahora sí. Sí, ahora sí, primo. Oye,
Ahorita yo me pegué de los tigres, cuando ustedes estaban todos juntos, ellos parece que, tú sabes, yo paso de estar percibido en oscuridad. Entonces, yo estaba ahí y ellos estaban diciendo que ellos están tardando pila, porque los cargamentos de que no les llegaron, una vaina así, tigre. Oh, ¿y qué es lo que hace este tigre? Oh. Oh. ¿Qué tú haces aquí, mío? Despégase. Honguito, dale un break, honguito. Maricón, la. Honguito maricón. Sigue hablando. Mierda, pero te disfruta. Sigue hablando, ¿qué pasó? Sigue hablando, chavo. Ellos están buscando alma, loco, y que para dar unos tigres. Pero ellos saben que no podemos usar arma larga ni AP. Así que va a ser balde. Tranquilo. Esta gente se doblaron, muy lejos. ¿Tú crees que cogieron miedo? Mira, loco, esa gente no van a hacer nada, papá. Este tigre, vaya, el tigre está loco, eh. ¿Qué es lo que está bailando? Él se mete su línea de vez en cuando. Tigre, está en droga, papá, este tigre. Que ese maldito perro está bailando. Vamos a sentarnos aquí, todito al lado, para tirar una foto. ¿Cómo me siento? Moreno. ¿Quién decía que yo tengo? Espérate, que el sol me va a poner más moreno. Tira una foto. Mierda, me voy por la música, trae la música. Qué maldita zozobra, loco. ¡Mono, coño! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Espérate, que casi me mata. Mío, pero siéntese bien, mío. Tú estás sentado ahí. Sit normal, loco. Sit normal. Ya, loco, coño. Qué maldita vaina con la música, loco. Que no me deja. Oye, pero con los números, tú sabes ahí. Sit 5, barra no, el sit 5. Tu mamá no te enseñó a sentar. Espérate, te estoy muy para atrás, aquí me quema el culo, la tercera. Ahí. Ya. Yeah. Güey, ve acá. Mío, yo me despego de la música la trae, mío, me van a tumbar la camarita, mío. ¡El diablo, guau, una foto! ¿Y ella te mire? No me parqué el motor aquí, guau, tiran una foto que estoy en una ganga. Honguito, quédate del medio, honguito. Espérate. ¡Ay, mi madre! ¡Abrí, ese te van a matar, honguito, un día de esto, tío! Ya, pero este maldito honguito, loco, lo voy a poner como una cuya. Tiene que ser una explote. ¡Ay, mi madre, loco! Estos menores, loco, ya. Maricones de chiquito, mira. ¿Qué te lo dijiste, maricón? Su madre, ese de la jipeta, loco, con la mujer, hijo de perra, mamá, ñeme. ¿Quién fue que me dijo maricón de ustedes? Todo. El del verde, el de verde, el gorrito verde. Al cerrar para su madre, tú. Oh. Llegan todos los que ustedes quieran, coño. Come vaca. Hijo de la gran puta. Oye, chino, no me jódame. Me vuelve a decir que fue vaca y te voy a entrar a puñalar. ¡Eri, deja que ellos se tiren la foto, coño! ¡Con ese caco tú sales en todos los teléfonos! ¡Loco, honguito! ¡Despegue ese honguito! ¡Honguito de maricón, ya, loco! ¿Y ese tigre de verde ahí? ¡Mío, despegue ese de verde! ¡Métele una foto antes de espérate! ¡El verde, muévete de ahí para no mover! ¡El de verde, que lo mueva de ahí, el de verde! ¡Coño, muévete de ahí, ahora sí! Juventud, pero no que el piti como que está estresado. El piti lo que se cambió de ayer en este lugar. Digo, menor, tiramos no una foto, ven, por Rockstar Victor, bro. Ven, Eri, tírale una foto, que tú eres duro. Tú verás, quita ese mento de ahí, siga su honguito y por la gran puta. ¡Diablo, voy a buscar la bazooka en la casa si no se mueve! Ayer yo saqué una bazooka y le quería hacer rock and roll a volar y lo exploté sin querer. En la casa tuya. ¿Cómo que tú tienes que hablar algo serio con ella? Mío, siéntate. Oh, ¿tú quieres tener la misma conversación que yo tuve con la mamá tuya? Te voy a matar si te vuelvo a pasar de nuevo por la calle.
y la calle es tuya. Te voy a matar, oh, si vuelve a pasar de nuevo. ¿A qué no pasa de nuevo? Pasa de nuevo para que te lleve el diablo. ¿A qué no pasa de nuevo? Pasa y fue tú. Lo van a secuestrar a la mesa. Tú. Si tú no conoces el diablo, te lo vas a... ¡Ahí está! ¡Ay, mi madre! Bueno, bobo. Va a seguir. Va a seguir, quiere este diseño que va a seguir de verdad, Palomo. Grábalo ahí, Capricornio. Tienes alto, loco. Apaga la cámara, pero no te lleve el diablo aquí. Creo que puse el equivocado. Entra la machetazo. Oíste, cuerno, habla con tu compañero, mira, ay, mira. No vale la pena hablar con él. Ven, hay que tener la machetazo. El próximo que me vuelva a dañar la foto, le voy a entrar a tiro. Papá, porque... suéltalo. Suéltalo, ven, yo me lo llevo, ven. No jode más, coño. A los machetazos. Ven tú, ponte aquí con el coño. Me voy a pelar el carro, igual que un poco. Loco, te van a banear, papá. Tú no puedes agarrar a gente de la plaza, te suena segura, loco. O oh, esa panita, loco, que deje su loquera. Si sí, tú, no, porque... sí, tú no tienes rol agresivo, tú no lo puedes sacar así, loco, te va a buscar un problema. Yo no loco. Lo iba a sacar, no. No le pulse, no le pose. ¡Está loco! Está haciendo mucho coro con el mariscón. Loco, si se me hace un físico, me viola. Está haciendo mucho coro con el mariscón. El único de los meses que se salva este caco blanco. ¿Tú viste son pájaros? Le voy a su machete, pues. Hay 500 para el que pase por la foto, hay 500. Te voy a dar 500 si me sobra un grano. Hay 500 el que daña la foto. Honguito te lo soba gratis. Pero que chino el diablo si habla baba, loco. Honguito te lo soba gratis los granos. El diablo, para de ir a ese maldito loco. ¿Y para qué diablo tú quieres hablar con mi mamá? ¿Tú quieres que mi papá te detone? ¿Tú quieres ver a mi papá? Mi papá no es seguridad, mira quién es, ven a ver. Limo. Míralo allá. Míralo allá en el cartel grande. Esa pistola de agua. Ese es mi papá en el cartel grande. Bueno, mi gente, yo ya voy a terminar directo. Gracias a todos por participar, ya está tarde. Y nada, mi gente, cuídense. Muchísimas gracias por toda la gente que estaba en el directo. Y nada, nos vemos, mi gente. Bye, bye. Así que otro día hago directo también por si les gusta. No sé. Y nada, mi gente, cuídense.